profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Está cumpliendo San Mateo 12:42, como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy está minoría de gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías. Thank you.
Levantado.
después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de este, por luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos, nosotros.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Gracias, Padre amado,
Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, Señor, una vez más, con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor, la que nos llevará de regreso a vida eterna, Señor. Tú enviaste un glorioso mensaje a revelar todos los misterios. Durante mucho tiempo estaba en misterio, oh Padre, pero ha llegado el día donde tenemos que conocer. Tiempo que también tú enviaste la unción de águila. Entonces habían personas con percepción profética, águilas de este último tiempo. Entonces, para poder captar el mensaje, oh Padre amado, tú desde el Antiguo Testamento, tú le dijiste a Daniel que anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, este ha sido el tiempo donde podemos conocer a ciencia cierta de todo, Padre amado. Cuando llegó también estos 2000 años, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, también él estaba escribiendo todo, pero cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 vino en la escena, sino días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo, los profetas, oh Padre. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has enviado, Padre. También has cumplido tu palabra cuando en Apocalipsis 22:10 tú dijiste a Juan que no selle las palabras de la profecía de este libro. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 10:8 al 11, entrando en la escena, ese es nuestro tiempo, eso es nuestro vivir cada día, oh Padre, donde tenemos que comernos los libros, este libro. Libro que estaba sellado, libro que desde cuando Daniel quería ver estos días, no lo pudo. Incluso Juan quería anotar, pero no. Oh Padre amado, entonces tú nos diste en este último tiempo y tú dijiste que pidamos al ángel fuerte ese libro abierto y lo comamos y luego profeticemos para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Nos unimos en este compañerismo, Padre, para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, de esa manera profetizar Apocalipsis 18 al 11, Padre. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que va a lectar, Señor, que lo hagamos con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, Padre, para poder entrar en la escena de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar este compañerismo con la lectura de un nuevo mensaje. Este mensaje se titula La revelación que me fue dada. Servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de América, el día 10 de febrero del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos de este mensaje titulado La revelación que me fue dada. San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1960. Párrafo 1 dice: Buenos días, saludos cristianos. La paz de Dios sea sobre ustedes. Es un privilegio para mí esta mañana estar delante de este grupo de ministros para explicar concerniente a la esperanza de vida que hay dentro de mí. Muchas veces al venir a la en tiempos pasados al venir a la isla he sido orador para el compañerismo internacional de los hombres de negocios del Evangelio completo. Fui traído como orador, pero yo siempre he pensado que una campaña debería ser dirigida bajo los auspicios de la asociación ministerial, porque es mi pensar y mis intenciones usar los dones de Dios, de acuerdo a la manera como la Biblia nos predice que los usemos. Es para él, para la unión de los creyentes, para traer el compañerismo de los cristianos. Yo creo que todas las iglesias cristianas tienen santos de Dios en ellas. Yo no creo que debiéramos estar divididos. Tampoco creo que fueron los planes de Cristo que nosotros estuviéramos divididos. Debemos ser uno. Jesús dijo,
En esto conocerán todos que sois mis discípulos cuando tengáis amor los unos por los otros. Párrafo 2. Hablando de sanidad divina, yo no sé cómo es aquí en esta isla, pero hablando en base al resto del mundo donde yo he viajado, la sanidad divina se necesita más para el cuerpo de Cristo enfermo que para todos nuestros cuerpos enfermos en su totalidad. ¿Ven? El cuerpo enfermo de Cristo estando separado, ustedes saben, en divisiones, es la sanidad de ese cuerpo, es más esencial que la sanidad de nuestros cuerpos físicos. El hermano Branham tiene una conversación con el traductor. Porque unidos permanecemos, pero divididos caeremos, como el canto estaba siendo cantado cuando entré. Firmes y adelante, no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo, y de esa manera debiéramos permanecer. El ministerio que el Señor me dio es muy raro, extraño. Y para este día, porque hemos tenido 2000 años de enseñanzas intelectuales de las Escrituras, pero el tiempo se está acercando para la venida del Señor. Las promesas de Dios deben ser cumplidas. Y a mí me gustaría tratar de explicarle a ustedes los ministros, quiénes son los apacentadores del rebaño, para que ustedes vean que no es algo meramente ficticio. Es una promesa de Dios que tiene que ser cumplida. Párrafo 3. Así que pienso que este es un gran privilegio esta mañana tener esta oportunidad de sentarme en este lugar para procurar traerles en mi propia manera sencilla la revelación que me fue dada. Comenzaré con esto. En Romanos, como en el capítulo 12, está escrito, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Ellos son dados a por Dios mediante su conocimiento. Es por eso, esa es la única manera en que yo puedo explicar este don. Si se fijan, la Escritura enseña que Jesús era el Hijo de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Dios, por previo conocimiento, sabía todo lo que alguna vez sería, así que por lo tanto, por su gran conocimiento, Él podía predestinar y predecir cosas que vendrían. Desde el huerto del Edén, Jesús era la simiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Párrafo 4. Moisés nació profeta, no por su propia bondad, ni por su deseo, sino por la sabiduría de Dios y el previo conocimiento de Dios. Él le había dicho a Abraham que su simiente sería peregrina. En una tierra extraña. Oigan, según parece, creo que todos entienden inglés de todos modos. ¿Hay alguien aquí que no entiende el inglés? Qué bueno, yo iría a alguno de ustedes, pero el intérprete dice, haga la frase más larga. Oh, entiendo, eso es correcto. Párrafo 5. Juan el Bautista fue visto por Isaías el profeta 712 años antes de que él naciera. Juan no tenía manera de saber esto. Él mismo, su nacimiento siendo raro, Dios por lo tanto sabía que él iba a venir. Jeremías el profeta, Dios dijo que él lo conoció a él antes de que fuese concebido en el vientre de su madre y lo santificó y lo ordenó como profeta a las naciones. Antes de que él naciera, vean, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Párrafo 6. Mi familia no eran religiosos. Anteriormente, nosotros éramos irlandeses, así que éramos de antecedente católico. Pero mi padre y mi madre no asistían a la iglesia en lo absoluto. Yo nací allá en una cabaña en la montaña, en las montañas de Kentucky. Nosotros éramos muy pobres. Y la mañana cuando nací, según me cuenta mi madre, ella abrió una puertita que no tenía cristal, era como una ventana. Aunque era una puerta, ella la abrió hacia atrás, mi papá, para que ella pudiera verme cuando él me puso en los brazos de ella. Era temprano en la madrugada, como a las 5. El sol aún no había salido, así que cuando ellos abrieron la ventana, una luz en la forma de como una cubeta o una almohada entró por la ventana y se posó sobre la camita donde yo nací. Esa es la fotografía que tiene en Washington DC hoy.
y por todo el mundo de esa misma fotografía. Ahora, eso asombró a mi familia. Ellos no conocían nada de religión, así que no sabían lo que era. Párrafo 7. Cuando yo tenía como 2 años de edad, la primera visión que recuerdo haber visto, yo estaba jugando en el patio con mi hermanito, el cual apenas podía gatear, y hubo una voz que vino del arbusto y dijo: Tú vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany. Eso, yo estaba muy asustado y corrí a la casa a decirle a mi mamá. Ella no sabía lo que aquello significaba. Pero 3 años más tarde, nos mudamos cerca de una ciudad llamada New Albany, Indiana. Y luego, a la edad de 7, yo estaba cargando agua desde el establo en una pequeña cubeta hasta la casa, que era una época de otoño. Y me senté debajo del árbol solo para descansar un ratito con las cubetas en mi mano. Mi padre era un bebedor muy empedernido. Y yo escuché un viento soplando. Y todo estaba muy quietecito en todos lados. Y yo me preguntaba de dónde venía ese sonido. Era un árbol bien alto debajo del cual yo estaba sentado. Me retiré para ver de dónde venía ese viento. Y como a la mitad del árbol, de como el tamaño de un barril, las hojas estaban dando vueltas, vueltas y más vueltas, remolineando en el árbol. Y una voz salió desde allí diciendo: Nunca fumes, bebas ni deshonres tu cuerpo, en ninguna manera habrá una para ti cuando seas de mayor edad. ¿Habrá una obra para ti? Eso me atemorizó. Yo solté mis cubetas y corrí a casa rápidamente. Salté a los brazos de mi madre, gritando. Yo dije: Hay un hombre arriba en ese árbol. Y ella estaba muy nerviosa. Ella fue al árbol y miró para todos lados para ver si había alguien allí. Y yo estaba tan asustado. Ella llamó al doctor. Y el doctor dijo: Él simplemente está nervioso. Párrafo 8. Luego, como 2 semanas después, yo estaba jugando canicas con mi hermano y algo vino sobre mí y yo miré hacia el río y vi un puente muy grande extenderse sobre el río y observé 16 hombres caer de él y perder sus vidas. Cuando eso me dejó, yo corrí a donde estaba mi madre y se lo dije. Oh, dijo ella, cariño, tú estás soñando. Pero no fue así, sin embargo, ella lo anotó. Y 22 años después de aquel día, el puente municipal se extendió sobre el río en el mismo lugar y 16 hombres perdieron la vida en su construcción. Aquello siguió viniendo todo el tiempo. De esa manera, más tarde, yo me convertí. De todo lo que él ha hecho, de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, se escribirían muchos, muchos libros. Así que simplemente tendré que tocar los puntos sobresalientes ahora. Para que ustedes puedan entender. Luego, cuando me convertí, me uní a la iglesia bautista y comencé a predicar el evangelio enseguida. El Señor bendijo grandemente y tuve mi primer avivamiento, un avivamiento de 2 semanas y 500 vinieron al Señor. Yo los llevé al río para bautizarlos. Y mientras había como 10.000 en la orilla observando, el clima estaba muy seco, sin lluvia por 2 o 3 semanas. La gente estaba orando por lluvia, y cuando yo estaba bautizando al converso número 17, oí una voz que dijo: Mira hacia arriba. Eso me atemorizó. Yo era apenas un jovencito. La muchacha con la cual me casé más tarde estaba tomando fotografías en la orilla. Yo oí esa otra voz, dijo: Mira hacia arriba. Y tenía miedo de mirar hacia arriba. Todos en la orilla se preguntaban por qué estaba yo vacilando. Había mucha gente de punta a punta en las riberas del río. Fotografías de periódicos. Y entonces eso dijo otra vez: Mira hacia arriba. Y miré arriba y al hacerlo, allí venía esa luz descendiendo. La gente empezó a desmayarse, caerse. Y una voz que sacudió todo el lugar allí dijo: Como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, el mensaje que te es dado a ti será un precursor de la segunda venida de Cristo. No que yo sería un precursor,
sino que el mensaje era el precursor. Yo no soy más que nadie. Es el Cristo del cual estamos hablando entonces. Y esas visiones empezaron a venir a mí más que nunca. Un segundito, mis amados hermanos, que se cortó la señal mientras instaló. Amén, hermanos, mil disculpas, un corte de energía nos paralizó, pero bueno, vamos a continuar, mis amados hermanos. Estamos en la lectura de la revelación que me fue dada el día 10 de febrero del año 1960. Estábamos en el párrafo 8, nos quedamos en el párrafo 8, ya concluimos. Dice el párrafo 8. Luego, dos semanas después, yo estaba jugando canicas con mi hermano.
Y algo vino sobre mí, y yo miré hacia el río y vi un puente muy grande extenderse sobre el río y observé 16 hombres caer de él y perder sus vidas. Cuando eso me dejó, yo corrí a donde estaba mi madre y se lo dije. Oh, dijo ella, cariño, tú estabas soñando, pero no fue así. Sin embargo, ella lo anotó. Y 22 años después de aquel día, el puente municipal se extendió sobre el río en el mismo lugar. Y 22 años después de aquel día, el puente municipal extendió sobre el río en el mismo lugar y 16 hombres perdieron la vida en su construcción. Aquello siguió viniendo todo el tiempo. De esa manera, más tarde, yo me convertí de todo lo que Él ha hecho, de todo que el Espíritu Santo ha hecho. Se escribirían muchos, muchos libros. Así que simplemente tendré que tocar los puntos sobresalientes ahora para que ustedes puedan entender. Luego, cuando me convertí, me uní a la Iglesia Bautista y comencé a predicar el Evangelio enseguida. El Señor bendijo grandemente y tuve mi primer avivamiento, un avivamiento de 2 semanas y 500 vinieron al Señor. Yo los llevé al río para bautizarlos y mientras había como 10.000 en la orilla observando, el clima estaba muy seco, sin lluvia por 2 o 3 semanas. La gente estaba orando por lluvia y cuando yo estaba bautizando al converso número 17, oí una voz que dijo, mira hacia arriba. Eso me atemorizó. Yo era apenas un jovencito. La muchacha con la cual me casé más tarde estaba tomando fotografías en la orilla. Yo oí eso otra vez, dijo, mira hacia arriba. Y tenía miedo de mirar hacia arriba. Todos en la orilla se preguntaban por qué estaba yo vacilando. Todos había mucha gente de punta a punta en las riberas del río, fotografías de periódicos. Y entonces eso dijo otra vez, mira hacia arriba. Y miré arriba y al hacerlo, allí venía esa luz descendiendo. La gente empezó a desmayarse, caerse y una voz que sacudió todo el lugar allí dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, el mensaje que te es dado a ti será un precursor de la segunda venida de Cristo. No que yo sería un precursor, sino que el mensaje era el precursor. Yo no soy más que nadie, es el Cristo del cual estamos hablando. Entonces esas visiones empezaron a venir a mí más que nunca. Párrafo 9. Ahora, ese periódico pasó a la prensa asociada. Eso llegó hasta Canadá y por todo. Nosotros todavía tenemos los recortes del periódico acerca de ello. Decía, una luz mística aparece sobre un ministro bautista local mientras... Y luego, cuando esas visiones empezaron a venir, yo me imagino que he visto decenas de miles, pero ni una sola vez he estado errado. Siempre es correcto. Ustedes pudieran ir a mi país o escribir a la ciudad donde vivo entre los oficiales o alcalde de la ciudad o a la asociación ministerial. Ni una sola vez ha estado errada la visión. Ha sido perfecto cada vez, pero yo tenía temor de decirle a la gente. Ahora, aquí hay algo que quisiera preguntar primero. ¿Cuántos de aquí son gente llena del Espíritu? Levanten la mano. Les puedo contar de manera que ustedes puedan entender seguramente. La cosa extraña al respecto es que cuando yo me acercaba, o los contaré de una noche cuando yo iba pasando por los terrenos de un carnaval, ustedes saben, un espectáculo. Había una jovencita junto a una carpa, una adivina. Y mi madre me había dicho siempre que los adivinos y los espiritistas eran del diablo. Y ella tenía razón. Y esta pequeña adivina, una jovencita de 17 o 18 años de edad, ella dijo, oye, tú, ven aquí. Y yo me acerqué a ella. Ella dijo, ¿sabías que tú naciste bajo una señal? Eso me atemorizó. Yo dije, yo no quiero tener nada que ver con eso. Y me fui. Párrafo 10 por último. Más tarde llegué a ser el guardabosque del estado de Indiana, oficial de conservación. Y un día, yendo en el autobús, había una gran multitud y
y yo tuvimos que ponernos de pie, y yo sentí una sensación extraña. Yo siempre fui sensible a los espíritus, especialmente cuando me encontraba con una de esas personas. Yo sentía esa sensación muy rara. Y empecé a sentir eso y miré alrededor y había una mujer fuerte mirándome directamente. Ella dijo, quisiera hablar contigo. Yo dije, ¿qué desea usted? A mí nunca me cayeron bien las mujeres, pero no ustedes, las hermanas. Yo me refiero, es que él me había dicho que no me deshonrara. Y eso hizo que yo me formara un complejo. Y así que entonces, porque todos mis asociados en aquel día eran pecadores, y allí hay una gran historia que yo pudiera contarles. Me ofrecían whisky y cosas inmorales, y cómo es que el Espíritu Santo descendía y me hacía retroceder de aquello. No era yo, ven, yo lo hubiera hecho. Era Dios cuidando de ese don. Este tenía que manifestarse. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La revelación que me fue dada, servicio realizado en San José, Puerto Rico, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje La revelación que me fue dada. Predicada el 10 de febrero del año 1960. Párrafo 11. Un día me dispuse a quitarme la vida y la pistola ni siquiera disparó. Luego la volteé y sí disparó. Era Dios cuidando de ese don. Cuando él, igual que Moisés, él no pudo huir de ello. Dios lo encontrará a usted. Donde quiera que usted esté, Él lo encontrará a usted. Así que esta mujer, yo dije, ¿qué desea usted? Ella dijo, Señor, ¿sabía usted que usted nació bajo una señal? Rápidamente eso me atemorizó. Dije, yo no sé nada de eso y no quiero saber nada de eso. Ella dijo, ¿no has hablado nunca con predicadores? Yo dije, a mí no me importan ellos. Yo no me acerco a donde ellos están. Dije, yo no quiero herir sus sentimientos, pero no deseo oír nada de lo que usted tiene que decir. Ella dijo, Señor, ese no es el comportamiento de un caballero. Y yo me volteé nuevamente hacia ella. Dije, ¿cómo sabía usted eso? Ella dijo, cuando usted se subió al autobús, yo lo vi. Dijo, yo trabajo en la Casa Blanca. Dijo, ahora mismo voy camino a Chicago a ver a mi hijo, el cual es un ministro. Ella dijo, yo soy astrónoma. Dijo, ¿sabía usted que cuando Dios hace algo, lo primero que Él hace es declararlo en el cielo antes de declararlo en la tierra? Yo dije, yo no sé nada de eso. Y me di la vuelta otra vez. Eso me hizo sentir un poco mal porque había mucha gente en el autobús y yo era un oficial. Así que pensé que ese no era el comportamiento de un caballero. Entonces ella me llamó, siguió llamándome. Y yo me volteé de nuevo, le dije, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y ella dijo, cuando Jesucristo nació, o antes de que naciera, hombres sabios vinieron del oriente. Ella dijo, ¿qué es un sabio? Yo dije, no tengo idea. Ella dijo, ellos son astrónomos que observan los cielos, y antes que Dios haga alguna cosa en la tierra, Él la declara en los cielos. Y ella dijo, yo dije, yo no sé nada de eso. Ella dijo, pero cuando Dios da un don, Él lo declara en los cielos. Yo dije, yo no sé nada de eso. Y ella dijo, usted nació bajo esa señal. Y dijo, ¿qué tal si yo le digo a usted cuándo nació? ¿Me creería usted? Yo dije, señora, usted no me puede leer la mente, yo no lo creeré. Ella dijo, usted nació el 6 de abril de 1909, a las 5 de la madrugada.
Ella dijo, allí es cuando ciertas estrellas, dijo ella, se cruzaron o algo así, o astronomía. Y yo dije, yo no sé nada de eso, ni me importa un comino. Ella entonces dijo, usted quizás lo deje pasar, pero dijo, si usted lo respetara, sacudiría el mundo. Yo dije, dígale a este joven marinero aquí cuando nació él. Ella dijo, yo no podría hacerlo. Entonces yo casi estaba en el lugar donde me iba a bajar. Se me había subido mi indignación justa. Mi cara estaba toda colorada, estaba temblando, asustado. Me alegré mucho en bajarme de ese autobús 12. Más adelante, cuando llegué a ser ministro y empecé a... Esas visiones eran entonces más que nunca. Muchas cosas que dijo. Entonces mis hermanos bautistas, ellos me dijeron, cuando nos reuníamos en conferencias como esta, y yo se los expliqué a ellos, ellos me dijeron, Billy, no escuches eso, eso es del diablo, eso es el diablo tratando de engañarte. Oh, hermanos, eso me hacía temblar, yo estaba asustado, yo no quería tener nada que ver con el diablo. Así que una noche o una tarde, yo venía del trabajo, estaba yendo alrededor de la casa quitándome el cinturón de la pistola, para poder lavarme las manos para almorzar. Yo iba a ir a soltar unos peces para la conservación. Mi esposa tenía listo el almuerzo y cuando empecé a rodear la casa, de repente, ahí vino eso otra vez. Y le dije a mi esposa, ve y llama a la oficina y diles que no iré a trabajar esta tarde o que yo no sé cuándo volveré a trabajar. Yo dije, cariño, yo no puedo seguir en la vida de esta manera. Yo soy un esclavo. Si esos hermanos tienen razón, los ministros, el diablo está tratando de quitarme la vida. Y yo soy un ministro, pastor de este tabernáculo. Y entonces el diablo anda tras mí. Yo tengo que deshacerme de esto. Y yo no predicaré otra vez ni subiré más al púlpito hasta que pueda deshacerme de eso. 13. Así que me fui a una cabañita a donde pesco, allí en el bosque, y oré toda la tarde leyendo esta misma Biblia. Y yo iba cuando oscurecía. Muchas veces yo iba allí y oraba por días enteros y me ponía de rodillas cuando oscurecía y no podía leer más debido a que la cabañita está muy metida en las montañas. Antes era una cabaña de trampero, ustedes saben, cosas de pieles. Entonces cuando oré, yo oré bastante tiempo, hasta aproximadamente a las 2 de la madrugada, y me sentaba en una silla, algo como esto, y tenía mi cabeza agachada, y me sentí muy raro, y mi rostro estaba empapado de llorar, y levanté mis manos, dije, oh Señor, no permitas que eso suceda otra vez, yo te amo, Jesús es mi Salvador, yo lo amo, no permitas que ningún mal se apodere de mí, dije, ¿cómo puedo evitarlo, Señor? Te requería de tu poder para quitarlo de mí. Perdón, se requerirá de tu poder para quitarlo de mí. Yo no quiero tener nada que ver con el diablo. Yo amo a Jesús y a Él le quiero servir. En ese momento apareció una luz en el suelo. Yo miré la luz. Esta empezó a expandirse y miré arriba. Y allí estaba esa luz remolineando, como de este grueso, como verde, amarillenta, esmeralda. Y era como él, se hizo más amplia. Yo oí a alguien caminando, viniendo de mi lado, a mi lado derecho, vino un hombre caminando. Él tenía puesto una vestimenta blanca, descalzo, como de tez morena, cabello largo, un hombre alto. Brazos bien grandes, cruzados así, y él comenzó a caminar hacia mí. Yo estaba muy asustado. Me estaba mordiendo el dedo,
mordiendo el dedo. Yo pensé que me había quedado dormido. 14. Ahora, ustedes pudieran pensar que eso les haría reírse, pero si estuvieran en ese mismo lugar, ustedes se sentirían igual. Eso no era una visión. Yo ciertamente sé lo que es una visión. Esto no era ninguna visión. El hombre que estaba allí, igualito como yo estoy aquí, y él me estaba mirando. Ahora, no podía, mirando atrás, y él me miró y me dijo, no temas. Y tan pronto él dijo eso, yo supe que era la misma voz que me había hablado desde que yo era un niñito. Yo no lo había visto a él antes, pero era su voz, era profunda. Y él dijo, no temas, yo he sido enviado de parte de Dios para decirte que tu nacimiento peculiar y vida. Nadie me entendía. Mis hermanos ministros no me entendían. Mi padre y mi madre no me entendían. Mis amigas, mis amigos, ellos todavía no me entienden. Yo tampoco me entiendo a mí mismo. Yo no puedo entenderlo. No deseo ser diferente. Yo quiero ser como los demás, pero uno solamente puede ser lo que Dios lo hace a uno. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. 15. Y yo lo escuché a él. Y él dijo, todo esto fue para indicar que tú naciste para orar por la gente enferma. Bueno, ¿qué sabía yo acerca de orar por los enfermos? Yo simplemente era un pastor bautista local. Y lo miré nuevamente. Él era muy amable. Pareció como que el temor se empezó a ir. Y yo dije, Señor, yo no tengo educación y yo no podría hacer esas cosas que usted me ha pedido o que usted me ha pedido que haga. Porque él acababa de decir que tú irás a todo el mundo y estarás orando por reyes, potentados, monarcas. ¿Y cómo pudiera yo hacer eso cuando simplemente tenía una educación de primera? ¿Ven? Yo todavía no había recibido el Espíritu Santo. Yo era un pastor bautista local. Estas cosas eran extrañas para mí y yo no sabía nada de ellas. Entonces miré, alcé la mirada nuevamente para hablarle y dije, Señor, yo no podría hacer eso. Y él dijo, así como Moisés fue enviado con los dones para probarle al pueblo, para vindicar que él había sido enviado de Dios, a ti te son dados dos dones. Y yo dije, Señor, yo no pudiera ir. Moisés tenía una señal en su mano, sí. Él dijo, ahora tú harás, él toma tu mano y ponla sobre la gente. No pienses en lo que vas a decir y dirás lo que ellos tienen. Luego, si tú eres muy reverente, humilde, entre paréntesis, esa es la razón de que yo no recojo dinero ni hago nada grande. Él dijo, acontecerá que tú conocerás el mismísimo secreto del corazón de la gente. Y entonces dijo, si ellos no creen, la primera señal, creerán la segunda. Y acontecerá, si eres sincero, que eso se hará cada vez más grande. 16. Así que aquello era extraño para mí. Y yo dije, Señor, yo estoy aquí porque cuando voy entre mis hermanos, yo veo esas visiones. Y mis hermanos ministros me dicen que eso es del diablo. Y yo estoy aquí para que Dios no permita que eso suceda otra vez. Rápidamente, él caminó frente a mí y me pidió que me pusiera de pie. Y yo me puse de pie y él me dijo, ¿no conoces las escrituras? Y yo dije, bueno, los ministros no saben, no están de acuerdo con esto. Si esto fuera de Dios, ¿por qué no lo tendrían ellos? Él dijo, hoy es el día para esto. Esta es la hora. Yo dije, ¿por qué es que los poderes demoníacos del espiritismo lo sabían?
Entonces él dijo, en los días de nuestro Señor. Es por eso que yo supe que ese no era el Señor, pues él dijo, nuestro Señor, nuestro Señor. Él se refirió a nuestro Señor como su Señor. Él era un ángel, un hombre, un mensajero. Y él dijo, en los días de nuestro Señor, cuando los ministros, los sacerdotes estaban en el templo discutiendo sobre qué tipo de ropa ellos deberían usar y al mismo tiempo, esto, los magos, astrónomos, iban en camino adorando al Señor Jesús. Ellos lo conocieron y el clero no lo conoció a él. Él dijo, fue el diablo que dijo, nosotros te conocemos. ¿Quién eres? El santo de Dios. Pero el sacerdote dijo, él es el diablo. El diablo dijo, él es el hijo de Dios. Los ministros dijeron, él es el diablo. 17. Entonces el miedo comenzó a dejarme. Los que dudaron de Pablo y Silas, cuando ellos estaban en cierto lugar predicando, el sacerdote dijo, estos hombres trastornan el mundo. No son buenos para nada. Pero una pequeña divina dijo, estos son hombres de Dios, los cuales nos declaran el camino de la vida. ¿Quién? ¿Quién tenía la razón? Así es hoy, y eso es cierto. Entonces la Biblia llegó a ser un libro nuevo, y yo pude entenderlo. Hoy día somos tan intelectuales en nuestras denominaciones y en nuestros grupitos que pasamos por alto una gran espiritual. Pero una persona poseída por un demonio, ellos están en contacto con los espíritus. Muchas veces ellos no pueden, ellos pueden verlo antes que el intelectual pueda verlo, ya que él rechaza todas las cosas espirituales. No estoy hablando de ustedes, ministros. Gracias a Dios que hay algunos que pueden creer y ver. Bienaventurados vuestros ojos que pueden ver y los oídos que pueden oír. Pues Dios ha hecho esto. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, a menos que mi Padre le traiga primero. Mis ovejas oyen mi voz, a los extraños no seguirán. 18. Ahora, más adelante, me daré prisa. Entonces yo fui enviado a orar por los enfermos. ¿Tenemos tiempo? Solo les contaré lo primero que sucedió después. Tú no dijiste eso. Entre corchetes, el hermano Branham se ríe. Muy bien. Como 2 días después, fui llamado a visitar un enfermo en San Luis, Missouri. Yo no tenía un saco que ponerme. Alguien me regaló un saco para que me lo pusiera para ir allá. Y fui a ver un hombre que tenía una niñita, que tenía el mal de San Vito. Todos los DOC, San Luis, es la sede de la asociación médica. Y ellos y muchos doctores habían estado tratando de curar a esta niña. Ella era hija de un ministro famoso. ¿Cómo llegó él a saber esto? Yo todavía no lo sé hoy. Yo fui a la casa. La muchachita parecía como un animal, rascándose la cara, mordiéndose la lengua, sacudiéndose toda. Entonces yo entré, me arrodillé con muchos otros cristianos, oramos, empecé a salir y el Espíritu Santo dijo, espera aquí hasta que recibas órdenes. Oh, alabado sea el Señor, espera. Yo le pregunté al ministro si él permitiría que fuéramos a su iglesia. Fuimos a su iglesia, oramos, regresamos a la casa. Pasó todo el día, toda la noche. 19. Al día siguiente yo estaba esperando y estaba sentado en su carro. Y miré por encima del capot del carro y vi venir una visión. Salí del carro, entré a la casa y le dije al ministro, Señor, yo tengo, así dice el Señor, traiga a su padre. Y fuimos a la cama y le dije a la señora, la esposa del ministro, hace 2 días usted estaba en la ciudad
y compró una pequeña vasija blanca. Entre paréntesis, un pequeño cántaro o una vasija, ustedes saben, como una cubeta pequeña. Nunca ha tenido agua en ella. Está guardada en su despensa debajo del fregadero. Ella dijo, eso es verdad. Vaya a buscarla. Ponga agua en ella. Busque un paño blanco y tráigalo aquí. Y no pregunte nada. Solo haga lo que le diga. Y le dije al ministro que se parara conmigo al pie de la cama. El ministro a la derecha, su padre a la izquierda. Y la madre parada al lado de la niña. La pequeñita ya casi no hacía ni ruido. Estaba tan mal. Yo dije, tome el trapito, exprímale el agua. Y cuando yo comience con la oración, modelo, Padre nuestro que estás en el cielo, pásele el trapo por la cara. No le quite la mano de la cara. Cuando yo llegue a la mitad de la oración, danos hoy nuestro pan de cada día, deje que el pañuelo llegue como a la mitad de la niña. Y cuando yo diga amén, deje que la mano pase sobre los pies. Y comenzamos. Eso es exactamente lo que yo había visto en la visión. Y ella empezó a bajar con el trapo. Y cuando yo dije amén, ella entonces quitó su mano. Yo dije, gran Dios del cielo, que me encontraste allá en la cabaña y enviaste su ángel para declarar esto. Yo hablo por la vida de esa niña, que la niña viva. Y la muchachita saltó en el piso. Yo la tomé de la mano. El doctor estaba en el otro cuarto. Salimos de la casa a la fuente de soda y nos tomamos una malteada. Tres noches después, el auditorio Kiel, que tiene capacidad para 19,000, estaba repleto. Y desde allí, aquello fue alrededor del mundo. Párrafo 20. Ahora, se pudieran escribir muchos libros, pero quiero traerles esto, ya para terminar. Mis hermanos ministros, conciudadanos del reino de Dios, colaboradores en Cristo Jesús, yo quiero hablarles como a creyentes y como a los apacentadores del rebaño. Si yo he dicho algo que daría, que los impresionaría, que haría que ustedes crean que esto era algo para hacer algo de mi persona, perdónenme, por favor, si lo hice fue sin saber. Estamos en el tiempo del fin y Jesús prometió estas cosas en el tiempo del fin. Ahora, déjenme darles una escritura, la cual al estudiar a través de las escrituras, yo he estudiado a través de... Hay muchos lugares a los que pudiera referirme. Sabemos que Jesús dijo, toda la escritura debe ser cumplida. Eso es cierto. Nada de ella puede fallar. Los cielos y la tierra fallarán, pero mi palabra nunca fallará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La revelación que me fue dada. Predicado en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1960. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la revelación de que me fue dada. Párrafo 21. Escuchen esto en Lucas, como fue en los días de Sodoma. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? En la venida del Hijo del Hombre. Ahora, veamos atentamente. Abraham, siempre hay tres clases de gente sobre la tierra. Creyentes, manufacturados e incrédulos. Ahora, mírenlo. ¿Cómo fue en los días de Sodoma? Miren, allí estaba una nación incrédula llamada Sodoma. Muy, pero muy mala. Y tenía algunos creyentes allí, la iglesia natural, Lot y su gente. 22. Ahora, Abraham representa, quiere decir, la iglesia espiritual. Él se había separado de los incrédulos y de los manufacturados. Un cuadro muy hermoso de la iglesia hoy. La palabra iglesia quiere decir los llamados fuera. Eso es lo que es la iglesia hoy, los llamados fuera. Ahora, llegó el momento del tiempo del fin, entonces hubieron tres hombres que vinieron y se encontraron con Abraham. Dos
Todos tres eran, dos de ellos eran ángeles, pero parecían como hombres. Tenían polvo en su ropa, tierra en sus pies. Abraham dijo, vengan y siéntense debajo del encino. Lávense los pies, les traeré un bocado de pan y luego pueden continuar su camino. ¿Ven? Abraham estaba esperando algo. Así está la iglesia hoy. El creyente buscando, esperando algo. Él sabía que el tiempo se estaba acercando. Igual que Noé, vigilando a Enoch. Cuando Enoch subió, Noé sabía que la tormenta estaba cerca. 23. Y cuando Abraham los hizo sentarse, él fue a la tienda y dijo, Sara, amasa un poco de pan y haz unas tortas en el rescoldo. Él salió y buscó un becerro y lo mandó a matar. Y él regresó y trajo la carne, pan y leche, y lo puso delante de ellos. Ellos comieron. ¿Pudieran ustedes imaginarse? Uno de ellos era Dios. Ahora, yo sé que ustedes no pudieran no estar de acuerdo con eso. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hermanos, ¿acaso Abraham no lo llamó a él Elohim? Eso es el Dios Todopoderoso. Alguien me dijo no hace mucho, cuando yo estaba diciendo eso, ustedes dijeron, él dijo, hermano Branja, ¿cree usted que ese era Dios? Yo dije, sí, señor, la Biblia lo dice. Él dijo, ¿cómo vino Dios en esa carne? El cuerpo humano está compuesto de 16 elementos de la tierra, petróleo, luz cósmica, calcio y Dios, el creador, simplemente agarró un puñado de eso, sopló en ello y dijo, ven aquí, Gabriel, entra en él. Tomó otro, entre el corchete y el hermano Branja, sopla. Pero me puso ácido carbólico en el cabello y se me cayó todo. Y ella dijo, Billy, te estás quedando calvo. Pero yo dije, yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ¿en dónde están? Yo le dije, dime tú dónde estaban ellos antes de que los tuviera. Donde ellos no eran nada sino petróleo y luz cósmica. Y entonces ellos eran míos. Y donde quiera que ellos estaban, antes que yo los tuviera, ellos estaban allí esperando por mí. Jesús dijo, los cabellos de vuestra cabeza están contados. Yo los levantaré en los días postreros. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo resucitaré en el día postrero. 25. Yo estoy muy contento de que conocemos a un Dios que, aunque yo me ahogue en este océano, aunque mi cuerpo se pudra, no obstante, mi Dios conoce cada elemento que está aquí. Algún día Él hablará. Entre corchete, el hermano Branja hace un sonido como soplando. Y yo apareceré. Aleluya. 26. Eso es lo que Él hizo allá. Él estaba parado allí. Él comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca, comió pan. Luego los dos predicadores, los ángeles y un moderno Billy Graham y Oral Robert, predicadores, ellos tenían un mensaje para el mundo, así que ellos miraron hacia Sodoma, ellos fueron allá, no hicieron muchos milagros, pero ellos cegaron a la gente. La predicación del evangelio ciega a la gente, eso es lo que dice la Biblia. Veamos a este que fue enviado a la iglesia llamada fuera, los elegidos, la iglesia de Abraham. Él le dijo a Abraham, ahora recuerden, él era un extraño, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo supo que él tenía una esposa? ¿Cómo sabía que su nombre era Sara? Ahora, miren lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ella estaba en la tienda detrás de ti. Y él dijo, yo no le guardaré secretos a Abraham. Yo te voy a visitar conforme el tiempo de la vida. Y Sara, ella se sonrió en sí misma. Dijo, yo siendo vieja y mi señor Abraham, siendo viejo también, ¿tendremos placer juntos otra vez? Ahora, el ángel, este hombre que estaba allí en carne, él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió ella? Jesús dijo, como fue en los días de Noé, en los días de Sodoma,
así será en la venida del Hijo del Hombre. El Evangelio será predicado a los intelectuales, como un moderno Billy Graham y demás. Pero la iglesia espiritual recibirá un mensajero, el ángel del Señor, y hará las mismas cosas como fue antes de Sodoma, porque el mundo ha de quemarse esta vez. Sodoma se quemó. Cuando él se refirió a Noé, ¿notaron ustedes lo que él dijo? ¿Cómo fue allá? Comían, bebían, se casaban. La moral en el mundo, pero acá estaba la señal espiritual para el mundo. Miren, cuando Jesús vino, ¿cómo se dio él a conocer como Mesías? Porque él podía discernir los pensamientos de sus corazones. Ahora, varones y hermanos, ¿no es cierto? ¿No es eso la escritura? 27. ¿Cómo? Cuando él dijo a Pedro, Simón, tu nombre es Simón y tu padre es Jonás. Ellos estaban esperando de que las escrituras se cumplieran, que cuando el Mesías viniera, él sería un Dios profeta. Ahora, los judíos se habían alejado de la parte espiritual, como muchos de nosotros los hemos hecho hoy. Ellos estaban esperando que viniera uno grande, que saliera descendiendo de los cielos y gobernara el mundo entero, pero fallaron en verlo. Natanael fue visto debajo del árbol, a 15 millas de distancia, por Jesús. Cuando llamaron a Jesús Belcebú, ellos nunca lo dijeron con sus labios. La Biblia dice que él percibió los pensamientos de ellos, sabía, conocía los pensamientos. Él le dijo a la mujer en el pozo, ve y busca a tu marido y ven aquí. Dijo, yo no tengo ninguno. Dijo, tú has tenido 5. Miren, ella no lo llamó a él un diablo. Ella dijo, Señor, nosotros, los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. ¿Ven? Ella estaba bien entrenada, así que tú debes ser su profeta. Él dijo, yo soy él. Miren, su mensaje a la ciudad. Vení, ve a un hombre que me dijo las cosas que yo hice. ¿No es esta la señal del profeta? ¿No es esta la señal del Mesías? ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Ustedes entienden? Jesús dijo, no me conocerá más, no me verás más, pero vosotros me veréis, pues yo, entre paréntesis, yo, es un pronombre personal, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 28. Ahora, solo un momento más, ahora, escuchen atentamente. Todos nosotros sabemos que el ángel que le apareció a Moisés era Cristo. Era el ángel del pacto. ¿Creen ustedes eso? El ángel del pacto. Él siguió a Israel en una columna de fuego. Y luego cuando Jesús estaba en la tierra, él dijo, antes, ellos le dijeron a él. Ellos estaban enojados con él porque él dijo que él vio el día de Abraham. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa era la columna de fuego que estaba en la zarza. Yo soy. Ahora él dijo, Jesús, yo vine de Dios y volveré a Dios. ¿Creen ustedes eso? ¿Dice eso en la escritura? Después de su muerte, sepultura y resurrección, la persecución empezó sobre la iglesia. Pablo en su camino a Damasco, con órdenes en su bolsillo para arrestar a todos los pentecostales y por el camino, una luz lo hirió. Y él cayó al suelo, y él alzó la mirada y la columna de fuego estaba delante de él, una gran luz, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? ¿Y tú me serás testigo? Pablo era un predicador poderoso e intelectual. Estuvo sentado bajo las enseñanzas de Gamaliel, un hombre poderoso, pero no es eso lo que cuenta. Él miró a ese ángel, esta luz, esta columna de fuego. ¿Quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él había vuelto a Dios. Yo vine de Dios y voy a Dios. 29. Ahora quiero preguntarles, si ustedes salieran aquí para arrancar frutos de un naranjo, el naranjo producirá naranjas, el árbol de lechosa producirá lechosas. ¿Por qué? La vida que está en ese árbol dará los frutos, así como la vida que está en él. ¿Es correcto eso? Ahora, miremos, este ángel del Señor, ellos le tomaron la fotografía muchísimas veces.
muchas veces. Y está colgada ya en Washington, D.C., bajo derecho de autor en el Salón de Arte Religioso, como el único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado en Houston, Texas. Houston, Texas, uno de mis hermanos bautistas se levantó y quería debatir conmigo acerca de la sanidad divina. Yo lo ignoré. Dios nunca nos llamó para que discutiéramos, orar por sus hijos. Y luego, al día siguiente, él puso un artículo grande en el periódico. Y él dijo, eso muestra de qué está hecho él, el temor de encarar la palabra. El doctor Bosworth, que era uno de mis asociados en ese entonces, tenía 80 años. Muchos de ustedes han oído del doctor Bosworth, un hombre muy piadoso. Él vino y puso su brazo alrededor de mí y dijo, hermano Branham, ¿permitiría usted eso? Yo dije, hermano Bosworth, no importa lo que uno haría. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí hasta que mi Padre le traiga primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Acaso no dicen las Escrituras que ellos no pudieron creer, que ellos tenían ojos y no podían ver, y oídos y no podían oír? Aunque Jesús había hecho muchos milagros, estoy seguro que usted entiende. Y él dijo, pero hermano Branham, nosotros estamos obligados al público como hombres de honor, como ministro, a defender esa palabra. Yo dije, usted pudiera estar obligado con Dios a llevar a cabo una comisión. Él dijo, ¿me permitiría usted que yo lo haga? Yo dije, eso solamente causaría un argumento. Él dijo, por favor, permítame hacerlo. Yo lo miré, él con 80 años de edad, me hizo recordar a Caleb subiendo allá a tomar la ciudad. Yo dije, si usted me promete que no discutirá. Él dijo, se lo prometo. 30. Oh, hermanos, eso es exactamente lo que quería el periódico. Titulares bien grandes. Volará la piel eclesiástica. Así que al día siguiente prepararon el debate en el Coliseo de San Houston. 30,000 personas se reunieron. Escuchen, nosotros quizás estemos divididos hoy, pero escuchen esto. Un día de estos seremos uno. Dios se encargará de eso. Si el comunismo, algo tiene que forzarnos a unirnos. Las iglesias allá estaban todas enemistadas, las diferentes iglesias. Pero cuando eso salió en el periódico, entre paréntesis en el periódico, nosotros teníamos todo en común entonces, los que creían en sanidad divina. Llegaron vagones de trenes llenos, llegaron aviones. Ellos vinieron de todas partes. Porque un principio, aquello en lo cual todos creíamos, estaba en juego. Esa noche yo no quise ir, me quedé en el hotel. De repente algo me dijo, anda. Me puse mi sobre todo, cuatro policías, pues estábamos teniendo grandes reuniones. Ellos se pusieron delante de mí y detrás de mí. Y yo entré con mi abrigo puesto y me subí como en el balcón número 30. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando la revelación que me fue dada, servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de América, día 10 de febrero del año 1960. Para continuar, hermana Edith, Dios le bendiga. Bendiciones al unirse a nuestro compañerismo glorioso. Párrafos 31 al 42. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la revelación que me fue dada. Párrafo 31. Y mientras estaba sentado allí, todos los ministros, como 500, todos alrededor, y entonces el doctor Bess, quien era el debatiente, él dijo, que el señor Bosworth hable primero. El señor Bosworth, él dijo, yo tengo 600 declaraciones concernientes a la actitud de Cristo hacia los enfermos. Le daré estas al señor Bess. Si él puede tomar una de ellas y refutarla por medio de la palabra de Dios, yo le entregaré el debate a él. Él no quiso hacerlo. Él dijo, entonces le pediré al señor Bess. Señor Bess, el predicador bautista, yo le haré a él una pregunta, si él me responde, sí o no. Si solo dice,
sí o no. Entonces le entregaré el resto a él. El señor Bess dijo, pregunte pues. El moderador le dio permiso. Él dijo, fueron los nombres redentores de Jehová, los siete nombres redentores compuestos de Jehová, aplicados a Jesús, sí o no. Eso lo concluyó. Ahora, ¿entendieron ellos eso? Entre corchetes, el hermano en la congregación le pide al hermano Branham que le explique otra vez. ¿Entendieron eso? ¿Ven? Sí, ¿ven? Permítame explicarlo. Él quiere que yo lo vuelva a explicar, de manera que ellos puedan estar seguros. Yo no sé quién está aquí. Fueron los nombres redentores, los siete nombres redentores compuestos de Jehová, aplicados a Jesús, sí o no. Diga sí o no. Él no pudo decirlo. Si él decía sí, él era Jehová Jireh, el sacrificio provisto por Dios. Si él era Jehová Jireh, entonces él también era Jehová Rafa. Ahora escuchen, yo quiero que estos ministros capten esto. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Ven, Jehová Jireh. ¿Ven ustedes? Ustedes saben. Él dijo, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Uno, muy bien. Ustedes lo saben. Bien, 32. Ahora, si él decía que él no era Jehová Jireh, si él no era Jehová Jireh, entonces él tampoco, si él no era, si él era Jehová Jireh, entonces él tenía que ser Jehová Rafa. Ustedes no pueden separarlos, ¿ven? No pueden separarlos. Así que si él no es Jehová nuestro sanador, él tampoco es Jehová nuestro salvador. Eso lo concluyó. Él no pudo responder. Ellos no pudieron responderlo. ¿Lo entienden? Muy bien. Ahora, ya pueden ver ustedes que él no podía negar uno y aceptar el otro, ya que ellos son inseparables. Así que si él todavía es Jehová el Salvador, entonces él era el Hijo de Dios. Y si él lo es, entonces él es Jehová el Sanador, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh, él se enojó. El ministro Bautista. Y él se mantuvo saltando y brincando y dijo, déjeme subir allí. Y él predicó sobre la restauración, resurrección. Él no creía los milagros que Jesús obró. Él jugó. Lo puso todo en el milenio. Y él predicó un sermón cambelita. Yo soy un bautista. Yo sé lo que creen los bautistas. Pero él estaba en tal aprieto que no se podía salir de ello. Él no había nada que se pudiera decir. Entonces él se mantuvo diciendo, él se acercó a un ministro y le dio con su mano en la boca y lo tuvieron que apartar del ministro. 33. Y entonces cuando hicieron eso, ellos tuvieron temor de que hubiera un motín. Así que entonces la policía intervino. Y entonces él dijo esto, déjenme ver a ese sanador actuar. Traigan al sanador, déjenme verlo, a él hacerlo. El hermano Bosworth dijo, el hermano Branham no reclama sanar a la gente, él dijo. El hermano Bosworth ya me había visto, él dijo. Yo sé que él está aquí, pero él discutiría con la gente. Pero él dijo, si él desea venir y despedir a la audiencia, muy bien, dijo, porque el señor Bess ya había perdido el debate. Los moderadores le habían quitado el debate. Un 100%. Y se lo habían entregado al señor Bess. Señor Bess, el señor Bosworth. Él no pudo contestar sus preguntas. Y estos eran hombres que no estaban interesados en nadie. En ninguna religión en particular. Ellos fueron puestos bajo juramentos. Así que entonces, yo le dije. Entonces mi hermano Howard estaba sentado cerca de mí. Y de mi esposa, mi hermano Howard y mi esposa. Y así que yo comencé a levantarme. Y Howard, mi hermano, él dijo, siéntate. Yo dije, estoy sentado. Y en ese momento oí algo, así como esas hojas, aquel día en ese árbol, haciendo un ruido que hacía, uy, uy. Entre corchetes, el hermano Branham hace un ruido como el viento soplando. Y yo miré hacia arriba y allí estaba él. Dijo, ponte de pie. Dios es grande en batalla.
ustedes deberían verlo a él. Ustedes deberían verlo a él en África, en la India, en donde quiera que él sea retado. Los vi caer paralizados y los curanderos allí parados sin poder moverse. Él es Dios. Así que yo me levanté y mi esposa le dijo a mi hermano, mira su rostro, déjalo quieto. Muchos mujeres hicieron una línea hasta abajo. Esa pobre gente, madres con los bebitos tratando de tocarlo a uno, eso me mataba, me dolía. Yo también tengo hijos. Ellos pensaban que eso quizás los ayudaría. 35. Yo llegué a la plataforma, me acerqué al señor Bess y le di la mano. Yo dije, ¿cómo está usted, señor Bess? Él dijo, señor Branham, como hombre, yo lo admiro a usted, pero en cuanto a doctrina, yo no creo que usted esté en lo correcto. Yo dije, así mismo pienso yo. Entonces dije, me sorprende, hermano, ves que usted haga la declaración que ha hecho. Cuando dijo, que venga el sanador y actúe, que haga algo, que me deje verlo. Yo dije, hermano, ves, ¿no comprende usted que ese es el mismo espíritu que estaba en los fariseos? Si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Le pusieron un trapo alrededor de su cabeza, alrededor de su rostro, Jesús, y lo golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron, si tú eres el profeta, dinos, ¿quién te golpeó? ¿No ve usted, hermano Bess, que ese es el mismo espíritu del diablo? ¿No fue el diablo que le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz pan de estas piedras? Haz un milagro, déjame verlo. Dios no hace cosas de esa manera. Él no le obedece al diablo. Y yo dije, usted está tratando de quitar la única. Él dijo, los bautistas no creen en cosas como esa. Dijo, únicamente hay una clase de gente que cree eso. Y esa es un montón de santos rodadores. Aleluyas. 36. Yo dije, doctor Bess, perdóneme. Yo mismo soy bautista. Y dije, me gustaría mostrarle algo. Dije, hay cuando menos 300 ministros bautistas, pastores, en esta ciudad. Le voy a pedir a gente de esta ciudad, que son miembros de esas iglesias bautistas, que puedan probar por medio de la declaración de un doctor que ellos han sido sanados por Jesucristo en estos últimos 8 días que yo he estado aquí, y que puedan venir aquí a esta plataforma, trayendo a su doctor para probar su sanidad. Póngase de pie. Y 300 se pusieron de pie. Yo dije, no es la gente, son los líderes ciegos. Yo dije, Señor, él dijo. Yo dije, Señor, yo no puedo sanar a la gente. Dije, ¿cree usted que su ministro está inspirado? Y él dijo, sí. Yo dije, esto está inspirado. Dije, yo no sano a la gente, pero si lo que yo he dicho está en la tela de juicio acerca del Espíritu Santo, de él siendo sanador, dije, yo no podré venir en contra de usted. Usted viene de un colegio y es inteligente. Y yo no tengo educación, pero tengo a alguien que está confirmando lo que yo digo. Dije, si mi palabra está en tela de juicio, dije entonces, es la palabra de Dios que está en tela de juicio. Pues yo solamente estoy diciendo lo que Él prometió. Gracias a Dios que Él cuidará de su propia palabra. En ese momento, ahí vino él, descendiendo, la gente comenzó a desmayarse. A ellos no les permiten tomar fotografías mientras yo estoy orando. El señor Bess había contratado a un fotógrafo para que le sacara 6 fotografías. 37. Ahora, aquí está la declaración que él hizo. Yo voy a ir allá y voy a agarrar a ese viejo Bosworth y lo voy a despellejar y le voy a quitar el pellejo. Y lo voy a colgar en la puerta de mi estudio como una conmemoración de la sanidad divina en Sidia. Ahora, eso allí mostraba que el hombre no estaba bien en su corazón. Y nosotros poco después, antes de la reunión, él volteó al señor Bosworth así y tomó su puño y lo puso debajo de su nariz y dijo, ahora saca mi fotografía. Y entonces tomó sus manos así y dijo, ahora saca mi fotografía. Y ellos le sacaron 6 de esas fotografías de esa manera para mostrar su debate en su revista. El hermano simplemente se quedó parado allí. Humildemente dejó que le sacaran las fotografías. 38. Y entonces,
Cuando este ángel bajó, ese fotógrafo que tenía preparada esa enorme cámara, él tomó la fotografía. Y cuando él bajó, la gente gritaba. Yo dije, yo no tendré que hablar más. Él habla en mi lugar. Yo me salí. El policía me llevó hasta el carro. Los fotógrafos tomaron la fotografía y fueron. Uno de ellos era judío. El otro era católico. Los dos fotógrafos trabajaban para el estudio Douglas de Houston, Texas. Y ellos eran miembros de la asociación y ellos fueron. Entraron al estudio y dijeron, será mejor que saquemos estos negativos para el señor Bess. Él los quiere para mañana. El judío, el señor Ayer, fue al piso de arriba y se acostó. Y el otro hombre fue y puso las fotografías en los ácidos. Y regresó fumándose un cigarrillo. Y se puso a pensar, él dijo, sabes, si ese hombre tan solo fuera católico, él pudiera estar en lo cierto. Dijo, quizás lo está, dijo, porque sus padres detrás de él, entre paréntesis, mi familia antes de mí, era católica y ese hombre pudiera haber estado en lo correcto, pero él no puede estar en lo correcto y ser protestante. Él entró y el día anterior él había escrito un artículo horrible en el periódico acerca de mí. Y entonces él entró y sacó las fotografías del ácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ninguna de ellas salieron. Dios permitió que una fotografía fuera tomada con él sacudiendo su puño debajo del rostro de ese anciano piadoso. Y él sacó la séptima. Y allí estaba el ángel en la fotografía. A él le dio un infarto y cayó. 39. Dos o tres días después, el negativo fue llevado a Washington, D.C. esa noche, a las 11, y traído de regreso. Y George J. Lacey, el jefe del FBI sobre huellas digitales y documentos, fue llevado allí para hacerle una prueba a esta fotografía, para ver si era algo que había sido pintado allí, una doble exposición, o si había algo incorrecto. Después de tres días, él nos llamó. Había como 200 personas, escritores de revistas, diferentes periódicos, y él lo sacó y dijo, ¿quién se llama Branham? Yo dije, yo. Dijo, venga aquí. Él es como pelirrojo, cabello en su rostro. Y él dijo, párese aquí. Dije, sí, señor. Él dijo, señor Branham, yo he sido uno de sus críticos. Yo he dicho que eso era psicología. Pero escuche, reverendo Branham, el ojo mecánico de esa cámara no capta psicología. La luz pegó en el lente. Él dijo, usted va, dijo, la luz pegó en el lente. Dijo, algún día esta fotografía será vendida en las tiendas del baratillo. Ustedes saben. Pero dijo, no mientras usted viva, ya que Dios no permitiría eso. Pero dijo, después que usted se vaya, se haya ido, la iglesia se dará cuenta del día por el que pasaron. Dijo, siempre ha sido de esa manera. Dijo, yo mismo soy católico. Dijo, pero yo recuerdo la historia de Juana de Arco. ¿Cómo es que ella veía visiones y mi iglesia la quemó a ella en la hoguera como bruja. Pero después que ella tenía mucho tiempo muerta, nosotros nos dimos cuenta que ella era una santa. Ya era demasiado tarde. Él dijo, fue igual a través de las escrituras. Dijo, algún día usted morirá. Yo dije, alabado sea Dios, yo estoy listo. Y él dijo, perdóneme por ser su crítico. Y me entregó el negativo. Yo dije, no es mío, le pertenece al estudio. Él dijo, señor Branham, ese negativo vale decenas de miles de dólares. Dijo, es la única vez en que un ser sobrenatural haya sido fotografiado científicamente. Ahora yo dije, yo no lo tomaría. En base a su declaración, si Jesús me amó lo suficiente como para descender y hacer que su fotografía fuera sacada junto conmigo por primera vez en toda la historia del mundo, ¿quién soy yo para vender su fotografía para ganar dinero de ella? Pero está protegida por derechos de autor de manera que nadie pueda vender sin la declaración de uno. Él dijo, yo con mucho gusto escribiré mi declaración. Y la escribió y la firmó. El estudio Douglas
la ha tomado. 40. Hermanos y hermanas, nosotros, hombres y mujeres que tenemos que morir, pero el Espíritu de Dios que está entre nosotros es el mismo Dios que se encontró con Moisés en el desierto y que estuvo en Jesucristo sobre la tierra, pues su vida prueba que es el mismo Espíritu. Está haciendo la misma cosa. Es una promesa de Cristo, que es como, sencillamente, no hay lugar donde parar. Miren, hubieron dos, únicamente hay tres nacionalidades de gente en el mundo, tres clases. Escuchen atentamente y concluiré. Cam, Se, Jafet. La raza humana completa, de este lado del diluvio, provino de ellos. ¿Creen ustedes eso? Los países en que vivimos cambió nuestros colores, negro, blanco, moreno, amarillo, el color que sea. Eso no tiene nada que ver con ello. Nosotros provenimos de esos tres hijos. Eso es judío, gentil y samaritano. ¿Se fijaron ustedes que Pedro tenía la llave del reino? En el día de Pentecostés, él abrió para los judíos. Felipe le predicó a los samaritanos, únicamente que el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos. Él mandó a buscar a Pedro, el cual puso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino. En la casa de Cornelio, el gentil, Pedro, mientras aún hablaba él estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y de allí siguió. Las tres gentes, tres razas, hubieron dos. Los samaritanos, ustedes conocen la historia. Ellos son mitad judío y gentil, 41. Ahora, cuando los samaritanos y los gentiles estaban esperando a un Mesías, no el gentil, nosotros éramos paganos, no esperábamos. Nosotros no estábamos esperando a ningún Mesías, pero cuando él vino al final de la dispensación de ellos, ven cómo él se dio a conocer. Tú eres Simón, tu padre es Jonás. Yo, percibiendo los pensamientos de ellos, Felipe, Natanael, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Tú eres el Hijo de Dios. El judío orgulloso, el sacerdote, dijo, él es un adivino. Jesús dijo, yo les perdonaré eso. Si ustedes hablan en contra del Hijo del Hombre, pero acá, en la edad del gentil, cuando el Espíritu Santo venga para hacer la misma cosa, una sola palabra en contra de él jamás será perdonada, en este siglo ni en el venidero. ¿No ven ustedes el rechazo de Cristo? Esa es la razón por la cual hay una bomba atómica esperando allá, esperando para destruir el mundo. Ellos están rechazando a Cristo, igual que hicieron los judíos. 42. Ahora miren, luego él fue a los samaritanos. Él dijo, tengo necesidad de pasar por Samaria. ¿Por qué? Ellos estaban esperando a un Mesías. Un Mesías. Él se manifestó de la misma manera a los samaritanos que a los judíos. Ellos creyeron en él. Ahora, el profeta dijo, habrá un día que no será ni noche ni día, pero al caer la tarde habrá luz. Nosotros, el sol brilló sobre el pueblo oriental. Este sale por el este, luego cruza geográficamente la tierra. El mismo sol que sale por el este se pone por el oeste. El pueblo oriental lo vio, lo creyó, algunos lo condenaron. En el este, los judíos. La civilización ha avanzado hacia el oeste. Ahora, el este y el oeste están juntos. Hemos tenido un día así, tenebroso, con un poco de luz. Lo suficiente como para formar una organización, poner el nombre en un libro y para creer en Cristo como el Salvador. Ha habido tanto así de luz, pero el profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. El mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, que entró en Cristo, he sido la misma cosa que ustedes ven haciendo hoy. Amigos y hermanos, escudriñen las Escrituras, escudriñen su historia. Nunca ha sido así desde aquel día hasta este día. Estamos en el tiempo del atardecer. ¿Cuántos saben que el Señor está a la mano? Y Dios les está revelando a los gentiles que este Mesías aún vive, igual, tiene la misma naturaleza, haciendo la misma obra. Prueba que Él es el mismo. Ellos no lo mataron a Él y lo pusieron en la tumba. Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. No el que yo era, sino el yo soy.
Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Revelación que me fue dada, servicio realizado en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. El Señor le bendiga, hermanas y hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Párrafo 1. Ahora, estas cintas que de esta reunión esta mañana no son para venderlas, son solamente para la iglesia o para alguien, porque es sobre doctrina. Y las reuniones allá afuera, eso causa confusión debido a que dos de nosotros casi no nos vemos perfectamente ojo a ojo. Pero nosotros deberíamos estar de corazón a corazón, de cualquier manera, pero eso nosotros aquí en el tabernáculo, estas cintas son, si ustedes se fijan, son solamente para amigos y demás. Inclinemos nuestros rostros ahora solo por un momento para orar. ¿A cuántos les gustaría ser recordados mientras ustedes tienen sus rostros inclinados? Solo levanten la mano diciendo, Señor, yo estoy necesitado hoy y necesito tu gracia para lo que sea. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, ahora nos acercamos a tu trono de misericordia, porque se nos ha pedido hacer esto, y se nos dijo por medio de tu Hijo y nuestro Salvador, que si te pidiéramos algo en su nombre, sería concedido. Por lo tanto, Señor, sabiendo que nosotros estamos viviendo en la sombra de su venida, y ahora parados en la sombra de su misericordia, entonces pedimos, Señor, que tú escojas por el Espíritu Santo esas cosas por las cuales deberíamos pedir. Y sentimos en esta mañana que no sería contrario a tu palabra o a tu gran justicia y tu misericordia y gracia. Si pidiéramos que tuviéramos hoy una visitación especial de parte del Espíritu Santo, que Él entre en nuestro medio y discierna los pensamientos de nuestro corazón, revele a nosotros nuestros puntos débiles, y sane nuestras enfermedades, y vende los corazones quebrantados, y salve a los perdidos, y prepare a un pueblo para su venida. Señor, oye esta oración. Párrafo 3. Ahora, vamos a leer tu palabra, y pedimos, Señor, que en nuestra lección de escuela dominical en esta mañana, que tú traigas el contexto de la lectura y lo reveles a nuestros corazones, porque nosotros venimos aquí por un solo propósito, y ese único propósito es conocerte mejor. Nosotros quienes somos cristianos por fe, queremos conocerte a ti mejor. Aquellos quienes todavía no han llegado a ser cristianos, están queriendo conocerte como su salvador. Aquellos que están enfermos quieren conocerte como su sanador. Y pedimos que no haya uno que se vaya vacío de este edificio, sino que toda petición sea cumplida a la letra y todo deseo satisfecho. Y que toda persona esté feliz y se vaya del edificio diciendo, como aquellos viniendo de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Pues pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 4. Ahora, para ustedes, quienes quieran abrir en su Biblia, por lo general me he dado cuenta que en los servicios evangélicos, que solo como 20 o 30 minutos hacen el mejor impacto para un fuerte mensaje espiritual, y luego un llamamiento al altar. Pero siendo esto escuela dominical, yo no quiero hacerlo de esa manera en esta mañana. Yo me siento más guiado a tomar mi tiempo y hablar sobre la palabra. Párrafo 5. Ahora, si alguien está incómodo, con mucho frío, la única cosa que usted tiene que hacer es, mi hermano, o el conserje está allá en la parte de atrás de la iglesia, solo levante su mano así, a él allá atrás, y él regulará el calor.
Queremos que ustedes estén cómodos y se sientan muy bien y que escuchen la palabra, pues confiamos que el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. ¿Y pueden oír bien todos ustedes allá atrás? Sí pueden, levanten sus manos. Si ustedes pueden oír bien, eso es bueno. Párrafo 6. Ahora, yo quiero que hablen conmigo. Yo tengo escritos aquí algunos textos y algunas escrituras. Así que yo quiero que hablen conmigo primero en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 9. Y queremos leer para una lección escritural, primero en Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que Dios añada sus bendiciones a esta lectura de la Escritura. Y ahora, como un texto en que basar mi lección, yo quiero tomar esto como un texto, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Permítanme repetir eso otra vez. Oyendo y reconociendo y luego actuando en la palabra de Dios. Párrafo 7. Ahora, nosotros completamente sabemos, nosotros hermanos, quienes escudriñamos las Escrituras día y noche, y quienes leemos nuestros periódicos y oímos los comentadores de noticias, que este mundo está ahora en el agarre de dos grandes fuerzas espirituales, y ambas son fuerzas religiosas. Y yo creo que estas grandes fuerzas vienen pronto a una madurez, y estas grandes fuerzas, ambas fueron representadas en estos dos hijos de Isaac. Como Dios, en su infinita sabiduría, nos ha predicho todas las cosas para que podamos, por medio de estas cosas, saber de seguro que está delante de nosotros. Lo hizo tan claro que Dios y su palabra y la naturaleza y su universo están tan perfectamente colocados juntos que aún el pecador puede ver que algo está preparándose para suceder. Dios lo ha arreglado así. Ninguno tiene excusa. Párrafo 8. Ahora, vemos en estos dos hijos que cuando ellos, antes que ellos aún nacieran, estaban en guerra uno con el otro, aunque su madre, virgen, pues ella era una virgen, la hermosa Rebeca, quien se casó con la simiente justa de la promesa de Dios, Isaac. Ellos eran dos creyentes en Dios, consagrados y llenos del Espíritu Santo, predestinados al mismísimo matrimonio por el cual se unieron. Dios lo sabía previamente. ¿Y cómo podía tal cosa venir por medio de esa madre, por medio de ese padre? Uno, una persona muy mala, y el otro, una persona muy buena. ¿Y cómo fue que la persona buena parecía ser el malo y el malo parecía ser el bueno? Ahora, eso siempre ha sido, siempre será el programa de Dios. Dios no puede cambiar su programa, porque Él hace su programa perfecto, porque es parte de él. Párrafo 9. En el huerto del Edén, el pecado era tan hermoso al grado que atrajo a Eva de justicia al pecado. Y en el mismo huerto en donde había un árbol de vida, también había un árbol de muerte. Lo conocemos hoy en día como la ley de contraste, que en donde hay bien, hay mal. En donde hay lo correcto, hay lo incorrecto. Nosotros nunca, no importa lo que sea nuestro ambiente, seremos capaces nosotros mismos de librarnos de la presencia de uno o del otro. Porque Pablo dijo, queriendo yo hacer el bien, entonces el mal está presente. El pecador nunca será capaz de librarse del cristiano o el cristiano del pecador. Habrá allí un testigo de lo correcto y un testimonio de lo incorrecto, siempre. Ustedes hacen su escogimiento. Ustedes tienen que tomar un lado o el otro. Párrafo 10 por último. Pero en estos dos hijos es extraño saber que antes que ellos nacieran, ambos de la misma simiente de Isaac, el cual era la promesa. Ahora, nuestra lección es un poco extensa y yo quiero poner bastante base hasta que ustedes puedan ver exactamente de lo que yo estoy hablando. Y Esaú, el primer hijo que nació, nos damos cuenta que ellos no únicamente estaban argumentando y peleando en el vientre de su madre, sino que ellos salieron de ella peleando. Esaú salió y Jacob estaba agarrado de su talón.
y ellos todavía están peleando. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, ¿y cómo eso? ¿Cómo podía venir eso de ese padre o madre perfecto, puro, elegido, santo, consagrado? Así que es para basar lo que Dios llama por elección. Debe ser. No importa cuán buenos fueran su padre y su madre, cuán finos fueron ellos, cuán cristianos fueron su padre y su madre, todavía depende de usted como un individuo, su posición delante de Dios. Esta lección enseña es que ellos, ambos hijos, aún eran de un padre y una madre elegidos y llamados por Dios, una mujer virgen y un hombre santo, quien aún, finalmente, a través de su simiente vino Jesucristo. Él nació como uno de entre los muertos. Él fue probado, su padre antes que él. Y a él se le fue prometido por un medio de esta simiente de Isaac, todo el mundo sería salvo. Y de un hombre como ese y su sangre tan pura al grado que Dios no permitió al filisteo aún tocar a la madre después de que Abraham se le había entregado a él. Dios plagó su casa y dijo, tú eres como un hombre muerto, manteniendo ese torrente sanguíneo puro. Y esa Rebeca, una madre llamada por Dios y enviada de Dios, justa, santa. Y de esa simiente santa salió un renegado y un creyente. ¿Ven? Así que depende en el llamamiento de Dios, la elección de Dios. Párrafo 12. Y antes que uno u otra naciera, Dios dijo, yo amo a Jacob y odio a Esaú. Antes que uno u otro naciera. Así que, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros, alguien o quien Dios le ha hablado que ha invitado a venir a su mesa y a su hogar y ser su hijo o hija? No hay nada tan grande como eso. Estos dos muchachos, si notamos la naturaleza de ellos, uno de ellos era un hombre espiritual, ese era Jacob. Y el hombre carnal era Esaú. Pero ambos eran religiosos. Y esa misma cosa ha sucedido por toda la edad, el carnal y el espiritual. Esaú representaba al hombre de la tierra, natural, con inclinación religiosa, pero nunca capaz. No estaba en él hacerlo. Él no podía hacerlo. Nunca estuvo en él el ser capaz de elevarse más allá de las cosas del mundo, las cosas carnales. Pero Jacob, simplemente era muy fácil para él hacerlo. Ahora Jacob, un solo propósito tenía Jacob, y ese era que anhelaba esa primogenitura. No importaba cómo él lo obtuviera, solo que lo obtuviera. Párrafo 13. Y ese espíritu de ese solo nacimiento todavía está representado en el mundo hoy día, y está llegando ahora a madurez, el creyente espiritual y el hombre carnal, el creyente carnal. Nadie pudiera decir que ambos no eran religiosos. Ellos lo eran. Ellos no decían que uno servía a un ídolo y el otro a Dios. Ambos de ellos eran siervos de Dios. Ahora, pongan mucha atención ahora a las escrituras sobre este tema, porque yo estoy seguro que los ayudará. ¿Ven? Ahora, nótelo. Él dice, Señor, Señor, entrará sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Párrafo 14. Ahora, si ustedes se fijan, Jacob tenía una cosa que él quería, porque de acuerdo a la palabra, las bendiciones y las cosas buenas estaban en la primogenitura, y Jacob ese era su único objetivo. La única cosa que él tenía en mente era obtener esa primogenitura, y Esaú la despreciaba, aquel que de hecho la tenía, la despreciaba. O él estaba avergonzado de ella. Pero Jacob la quería sin importar cómo él lo obtuviera. Él la quería. De esa manera es hoy con el creyente espiritual. A él no le importa cuánto usted se ría de él, cuánta burla usted le haga.
cuán ridículo él tenga que actuar para la mente carnal. Su único objetivo es la primogenitura. Él quiere llegar a Dios porque es nacido en él. Él no puede evitarlo. Párrafo 15. Jacob significa suplantador o engañador. Pero después de encontrar y de llegar a poseer la primogenitura, él fue cambiado. Ese es el cambio carnal. Él entonces fue llamado Jacob. El hermano Branham quiso decir Israel. Un príncipe con el Señor. ¿Quién ha luchado con él? El creyente carnal hoy en día, mientras yo vaya a la iglesia y haga lo que está bien, ¿qué más da? Ese es del grupo de Esaú. Él todavía hace burla de y desprecia la primogenitura. No le interesa a él, pero Jacob la amaba. Y el hombre espiritual hoy en día y la mujer espiritual que son elegidos, predestinados de Dios para llegar a vida eterna. Si ellos tienen que vender todo lo que ellos tienen, si ellos tienen que quitar su nombre de todo libro de la iglesia en la nación, aún así quieren ser esa primogenitura. Es la única cosa que les importa a ellos, solo obtener esa primogenitura. Eso es todo. No importa cómo, a qué punto ellos tengan que llegar. Si ellos tienen que ir al altar y llorar, y si ellos tienen que ir a los lugares y regresar y hacer las cosas bien y vender lo que tienen, o repartir todo lo que ellos tienen y llegar a ser un peregrino y un forastero, no importa, ellos quieren la primogenitura. Eso es todo lo que ellos están interesados. La primogenitura, ahora no culpe a esa gente. Ellos no pueden evitarlo. Ellos fueron predestinados a eso, elegidos a ello. Párrafo 16. Y luego vemos que estos dos, la gente carnal y la espiritual, de esa manera siempre sucede. De esa manera es hoy en día, siempre ha sido de esa manera. Caín y Abel, en el huerto del Edén, cuando Edén fue creado, allí estaban dos árboles para que un hombre eligiera. Uno era el de la sabiduría, el otro era el de la vida. Había dos hombres, Caín y Abel, ambos religiosos. Uno de ellos deseaba vida eterna. Y él ofreció a Dios por fe más excelente sacrificio que Caín, un tipo perfecto de las iglesias de hoy en día, la iglesia espiritual y la iglesia espiritual, natural y la espiritual, perdón. Y no hay duda que yo les estoy hablando ahorita mismo a ambas clases y tal vez por medio de la cinta le hablaré a millares de ellos. Párrafo 17, por último. Pero miren, la iglesia natural es solamente la iglesia carnal. Ellos nunca son capaces de subir por encima de esa cosita de yo me uní a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo hago lo mejor que puedo. Eso es todo lo que Dios requiere. Ahora, esa es la misma cosa que hizo Caín. Él fue e hizo un altar. Él hizo un sacrificio. Trajo los frutos de la tierra. Y él dijo, aquí está Dios, eso es lo mejor que yo tengo, tómalo o déjalo. De esa manera cree el creyente carnal hoy en día. Señor, yo iré a la iglesia, yo me uniré al mejor grupo que pueda encontrar. Yo pagaré mis deberes a la iglesia, yo haré lo que es correcto. Ahora aquí está lo mejor que yo puedo hacer. Yo ayudaré a comprar algo de carbón para la viuda. Les daré a los niños algo de ropa. Esas cosas está bien, no tengo nada que decir en contra de ello. Pero hasta ahí, eso es todo. Si tú lo quieres, tómalo. Si no, no te lo tienes que tomar. Ahora, esa es la actitud de la iglesia carnal hoy en día. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 18 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Oyendo, Reconociendo, Actuando en la palabra de Dios. Párrafo 18. Pero la iglesia espiritual, Abel, por revelación, por gracia, él vio más allá de eso, y por fe, él ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y Dios testificó de su justicia.
La misma cosa sucedió con Ismael e Isaac. Uno era de la carne y el otro era del espíritu. Uno de la mujer esclava, el otro de la mujer libre. La misma cosa sucedió con Israel y Moab. Dos grandes iglesias juntándose. Y cuando Israel estaba queriendo ir a su lugar prometido, entre paréntesis, la iglesia espiritual, el pueblo de Jacob, Israel en el camino. El pueblo de Esaú lo encontró. Moab, una iglesia poderosa. Y el gran líder de la iglesia, Balaán, llegó allí a maldecir a su hermano, pero él se dio cuenta que no podía maldecir a su hermano. Él falló con la ceguedad de sus ojos, de ver el plan predestinado que y de ver la palabra de Dios. Primero, fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces el creyente la oye, la reconoce y actúa en ella. El hombre carnal la oirá, el sonido de ella, pero nunca. Oír significa entenderla. Es mirar a algo, pero verlo es entenderlo. El que no naciere de nuevo no puede ver o entender el reino de Dios. Amén. Párrafo 19. Ahora, ahí venía Israel, viniendo con la promesa de Dios de que ellos iban hacia la tierra prometida. No incrédulos, sino creyentes. Creyentes en el mismo Dios que tenía Israel. Salió para tratar de maldecir a su hermano, porque él dijo que su hermano era, que seguramente era injusto, porque él había hecho muchas cosas que estaban mal. Pero, ¿ven ustedes? Él falló en ver la elección. La misma cosa con Esaú y Jacob. Esaú parecía que era un hombre mejor. Él se asentó e hizo cosas caritativas. Él cuidaba de su anciano padre ciego, le llevaba carne de venado y cuidaba de él. Y era un buen muchacho. Hay muchas cosas que los creyentes carnales hacen según el criterio de religión, ayudando a sociedades y pagando las cuentas de hospital a la gente y cosas religiosas. Pero eso no es de lo que yo estoy hablando. 20. Moab era bueno, una gran nación, un hermano para él. Y Jacob había hecho todo. Él había sido un renegado, pero sin embargo, él tenía una sola cosa que lograr. Esa era obtener esa promesa, esa primogenitura. Ahí venía Israel, los hijos de Jacob, con el mismo objetivo. Ahora, ¿quién va a estar correcto? Balaán edificó 7 altares. En Israel había 7 altares. Balaán ofreció 7 sacrificios de bestias limpias. Israel ofreció 7 sacrificios de bestias limpias. Allí, en cuanto a si ellos lo toman ritualmente, Moab era tan religioso como lo era Israel. Esaú era tan religioso como lo era Jacob. Y Caín era tan religioso como lo era Abel. Pero la elección es lo que cuenta. 21. ¿Cuán ciegos eran los hijos de Esaú, espiritualmente hablando, los moabitas, quienes miraron a Israel con desprecio y dijeron, mírenlos. Ellos no son una denominación, ellos son un montón de renegados. Ellos viven en tiendas y nosotros somos una gran nación. Ellos han hecho mal y no tienen organización entre ellos. Ellos solo van de lugar a lugar siguiendo a un profeta. Pero él falló en ver la serpiente de bronce y la roca herida yendo delante de ellos. Él falló en ver ese grupo elegido, llamado a salir fuera, siguiendo la orden divina de Dios hacia la tierra prometida. De esa manera es hoy en día. Ellos dicen, es un montón de santos rodadores,
Aleluya. Es un montón de gente quien es esto, eso o lo otro, pero ellos fallan en ver que está siguiendo la dirección de la palabra de Dios. Amén. Israel iba rumbo a la tierra prometida. Dios en su palabra hizo una promesa. 22. Jacob. La razón que él escogió encontrar esa primogenitura, él la quería obtener a pesar de todo. Era porque él sabía que esa primogenitura contenía las bendiciones, contenía vida. A él no le importaba cómo viniera, solo que la obtuviera. Eso era la cosa principal. De qué manera viniera, no importaba. Él la quería. Él debía obtenerla. Y él la obtuvo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él iba en camino y él iba tras ella y él la recibió. Amén. Israel iba rumbo a la tierra prometida. No importó cuántos moabitas y maldiciones ellos trataron de poner sobre ellos. Ellos fueron directamente a la tierra prometida. Y hoy en día ustedes nunca... No importa cuánta ley obtengan ellos, cuánta acusación, cuánta persecución, cuántas cosas malas digan ellos, cuántas veces los llamen santos rodadores, cuántas veces digan ellos esas cosas malas, la iglesia seguirá moviéndose adelante. Tiene que hacerlo. Se está quedando en la palabra de Dios. 23. En una ocasión se juntaron dos reyes. Uno de ellos era Acat. Uno malo, el otro era Josafat, iglesia espiritual e iglesia carnal. Acat era un creyente fronterizo. Él tenía profetas. Ellos no eran incrédulos. Ellos no eran idólatras. Ellos eran profetas israelitas. Pero todos ellos eran enseñados y alimentados y vestidos por Acat el rey. Llegó a ser nada más que un lugar en donde ellos tenían todo el apoyo político. Josafat vino. Al llegar allí, hizo una alianza, la cual está mal. Ustedes nunca deberían unirse con incrédulos. Nosotros nunca deberíamos, en lo absoluto, poner nuestros nombres en los libros de iglesias que no creen el evangelio completo. Nunca. Ustedes entrarán en problemas. Y ellos entraron en problemas. Y este hombre justo dijo, ¿no deberíamos consultar primero al Señor y darnos cuenta si nosotros deberíamos ir a Ramot de Galaad? Ahora, miren cuán perfecto se miraba el arreglo. Nosotros somos dueños de Ramot de Galaad, que es nuestra propiedad y los sirios se la han quitado al Dios viviente. ¿No deberíamos subir y poseer esa tierra? Y él hizo el discurso tan bonito y tan legal y tan justo, al grado que Josafat se dejó engañar. Párrafo 24. Y hoy en día, los hombres pueden pararse en el púlpito con tanta intelectualidad y pronunciación de discursos y educación, al grado que pueden quitar el poder del Espíritu Santo de la Biblia por explicación. Ellos pueden quitar la sanidad divina por explicación. Ellos pueden explicar el hablar en lenguas y la interpretación. Ellos pueden, por explicación, poner el bautismo del Espíritu Santo para otro día. Pero un hombre que es elegido de Dios, un hombre, mis ovejas conocen mi voz. Si usted tiene esa elección de Dios sobre usted, nunca tropezará. Amén. Josafat dijo, el rey justo dijo, ¿no hay un profeta para que nosotros podamos consultar al Señor? Acá se estaba yendo sin consultar al Señor. De esa manera lo está haciendo la iglesia carnal hoy en día. Oh, ellos tienen seminarios llenos de predicadores, grandes hombres, grandes profesores, intelectuales, inteligentes, de genio. Oh, hermanos, mucho más allá del ingenio de la iglesia, o mejor dicho, de la iglesia espiritual. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Mensaje
predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 25 al 31. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Párrafo 25. En los días de Noé, en aquellos días, miren a la iglesia natural. ¿Qué eran ellos? Científicos, edificadores, hombres inteligentes. Pero los elegidos, Enoc y Noé, eran pastores y granjeros, humildes. No con educación, no con inteligencia, sino que conocían a su Dios, algo en ellos, moviéndose, llamando. Llegaremos a eso después de un momentito. Ahora, así que Josafá dijo, ¿no hay un profeta? Oh, por supuesto, el carnal los tiene, seguro que tenemos. Yo tengo aquí un seminario lleno de ellos. Trajeron a 400. Ahora, estos no son incrédulos. Ellos son adoradores de Jehová Dios. Vinieron y ellos dijeron, permítenos un ratito y profetizaremos. Y así que todos ellos se juntaron y ellos regresaron con la palabra del Señor. Y dijeron, así dice el Señor, entre paréntesis, profetas israelitas. Así dice el Señor, sube, el Señor está contigo y tú tomarás a Ramot de Galaad, porque realmente le pertenece a Israel y uno de los hombres principales. Él mismo se hizo dos grandes cuernos de hierro como representativo y él empezó a empujar. Él dijo, con esto tú empujarás a Israel, o mejor dicho, empujará a los sirios fuera de Ramot de Galaad. 26. Pero Josafá, algo había en él. Oh, yo espero que Dios lleve esto al corazón de usted. No es nada lo que usted mismo puede educarse, no es nada a lo que usted mismo puede leer. Es lo que Dios, por elección, hace por usted, no del que corre o del que muestre. Es Dios que muestra misericordia. Josafá dijo, ellos son hombres bien vestidos. Sin duda, él dijo algo como esto. Ellos son inteligentes y los hombres más inteligentes que yo alguna vez haya oído. Ellos son educados a la actualidad. Su opinión es unánime. Ellos tienen una gran unidad entre ellos, y ellos son inteligentes y tienen mucha verdad en ellos. Todo error tiene verdad. La mentira más grande que alguna vez fue dicha tenía 90% de verdad en ella. La mentira que Satanás le dijo a Eva. 27. Oh, hay mucha verdad en lo que ellos están diciendo, pero ¿no hay uno más? Bueno, ¿qué piensan ustedes que dijo ese hombre? Cuando nosotros tenemos 400 aquí, de los más inteligentes, lo mejor, ellos no andan allá alrededor en el desierto corriendo de aquí para allá, medio desnudos y envueltos en piel de oveja o algo. Ellos son hombres que yo he alimentado, que yo he educado. Ellos no son hombres que no saben su ABC. Ellos son eruditos y ellos conocen la cosa. Se quedan leyendo los pergaminos y profecías día y noche. Ellos saben lo que está correcto. Yo los tengo preparados y ellos están aquí parados unánimes. 400 de ellos diciendo, sube, el Señor es contigo. 28. Pero si yo pudiera leer la mente de Josafá por unos cuantos minutos, él diría, hay algo que simplemente no suena bien. Hay algo que simplemente parece estar bien. ¿No hay uno más? ¿En alguna parte? Oh, él dijo, sí, hay uno más, pero él no pertenece a la organización. Él es una clase diferente de hombre. Él simplemente es un renegado. Él es como Jacob. Pero pudiéramos preguntarle, ellos dicen que él es un profeta, pero yo lo dudo, porque él siempre está condenando, diciendo que esto, eso o lo otro. Él nunca profetiza, bueno, respecto a mí. ¿Cómo podía él? ¿Ven? Así que ellos dijeron, vayamos a conseguirlo. Él es el hijo del Imla. Así que ellos fueron y lo consiguieron. 29. Y alguien lo encontró en el camino y dijo, mira, tú di la misma cosa que ellos dicen. Tú debes estar de acuerdo con la asociación. Si no lo estás, ahí hay de ti. Él dijo, yo diré exactamente lo que Dios ponga en mi boca. Decir,
y nada más. Entonces, después que él llegó allá y ellos le dieron una noche, él dijo, sube, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Y acá dijo, no te dije yo. Ahora, hay 400 contra uno, 400 hombres intelectuales, instruidos, inteligentes, educados, contra un solo pequeño ignorante, como nosotros le llamaríamos, Micaías, un solo hombre, pero sin embargo, ese solo hombre tenía la palabra del Señor. Eso hizo la diferencia. Cada uno de ellos era falso, probaron ser falsos. ¿Por qué era tan diferente Micaías? ¿Tenía el que ser pobre por ser diferente? No. Lo que hizo a Micaías diferente es que él se quedó con la palabra. La palabra de Dios es con lo que él se quedó. Párrafo 30. Ahora, está prometido que en estos días Dios derramará de su espíritu. Está prometido por Daniel que la gente, en los días cuando la piedra hiera a la imagen el pie, la gente que conoce a su Dios hará proezas, profecía tras profecía, y todos los seminarios, el mundo, no lo pueden quitar. Dios lo va a hacer de todas maneras y hay gente que lo va a seguir. ¿Ven? La carnal y la iglesia natural. Y la iglesia sobrenatural, ¿ven ustedes? La palabra hace la diferencia. Eso es lo que Jacob pensó. Y no importa que yo sé que nunca puedo ser bendecido a menos que eche mano de esa primogenitura. Esa primogenitura es lo que tendré que echar mano. Pero Esaú lo odiaba y sus hijos todavía hacen las mismas cosas hasta este día. Ellos lo odian, siempre han sido así. 31. Cada vez que hay un avivamiento, siempre produce gemelos. Eso es un comentario rudo, pero es verdad. Cuando hubo un nacimiento, proviene de Isaac y de Rebeca, produjo gemelos. Cuando el mundo fue creado, produjo gemelos. Dos árboles, y cuando nacieron Caín y Abel, produjo dos. Cuando Ismael e Isaac nacieron, produjo dos. Y cuando Esaú y Jacob nacieron, produjo dos. Uno de ellos natural, uno de ellos de la tierra, el otro sobrenatural. Y uno miraba lo natural, lo intelectual, el otro caminaba por el espíritu. Siempre ha sido de esa manera. Cuando salió la iglesia luterana. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 32 al 38. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Párrafo 32. Tomemos primero a Pentecostés. Miren al nacimiento de Pentecostés. Trajo un gran y poderoso avivamiento que se extendió en el mundo conocido, Pentecostés. No pasó mucho tiempo después de Pentecostés hasta que aún Pablo dijo que habría hombres que se levantarían entre ellos con cosas perversas y desviarían a la gente de Dios. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Produjo dos. Cuando nació la iglesia luterana, Martín Lutero trajo un avivamiento espiritual. No pasó mucho tiempo hasta que ahí vino Esaú, justamente detrás de él, y lo organizó, y produjo dos. Luego, después de eso, vino el metodista, Juan Wesley, un avivamiento espiritual. Y después de eso vino la organización, lo organizó, y produjo dos. Y después de eso vinieron los pentecostales, un avivamiento. Y ellos ahora lo han organizado, y ellos ahora lo han establecido en una organización, y produjo dos. 33. Pero esa simiente espiritual de Dios viviente, aunque tenga que ser un peregrino, aunque tenga que ser un vagabundo, siempre causa separación. Esaú no duró mucho tiempo con Jacob. Por tanto, como Jacob obtuvo la primogenitura, alabado sea Dios, trajo una separación. Y cuando un hombre, entre paréntesis, a mí no me interesa a qué iglesia usted pertenezca, si es carnal, y también sus asociados con lo que usted sale, la gente con la que usted juega barajas y sus sociedades de literatura y demás. Cuando usted obtiene la primogenitura, ese algo dentro de su corazón está hambriento por Dios,
Cuando usted recibe eso, trae una separación. Salí de entre ellos y sepárate, dice Dios, separación. 34. La iglesia se estableció, ¿ven? No puede seguir adelante. Esaú es un tipo muy bueno del creyente carnal de hoy día. Nunca es capaz de vencer al mundo. Él no vence las cosas del mundo. A ellos todavía les gustan sus juergas, sus bailes, y a las mujeres sus manicuras y maquillajes en sus caras, y el cortarse su cabello y usar estos vestiditos cortos. Y al hombre le gusta salir a los salones de billar y fumar cigarrillo y decir chistes obscenos y todavía pertenecer a la iglesia. Ellos nunca son capaces de vencer esas cosas, ni tampoco podía Esaú. Pero sin embargo, para ser religioso, él se tenía que establecer en una concepción intelectual. Esa es la misma cosa que la iglesia hace hoy en día. Llegaremos a ser una organización, nosotros mismos nos juntaremos, nosotros haremos un clan o una camarilla o algo como eso. Y de esa manera se mueve la iglesia hoy en día. La espiritual y la carnal todavía es igual, no ha cambiado y nunca cambiará. 37. La santidad de Dios, Dios siendo Dios, él mismo proyecta eso. Si no hubiera un pecador, él nunca hubiera sido un salvador. Pero él era un salvador en el principio. Así que no había nada perdido y sus propios atributos de ser él un salvador proyectó a un pecador. Tenía que haber algo para ser salvado. Antes que hubiera algo salvado, tenía que haber algo perdido. Y su justicia y su santidad. Si nunca hubiera habido una persona enferma, él nunca hubiera sido un sanador. Pero desde el principio y de los principios, entre paréntesis, él era antes del principio. Él era un sanador, así que no había nada enfermo, así que proyectó a una persona enferma para que él pudiera sanarla, para hacerlo a él un sanador. 36. De esa misma atmósfera santa, allá de la cual vino la salvación, vinieron las maldiciones. De la misma madre y padre que proyectaron a Jacob, proyectaron a Esaú. ¿Ven? Es Dios. Él no puede cambiar sus planes. Ellos tienen que seguir lo mismo. Toda la naturaleza cuadrará directamente con ello. Tiene que cuadrar. Capten ustedes lo que quiero decir. Se mueve directamente en ello. Tiene que haber alguien perdido para ser salvado. Y si no hubiera habido, él siendo un salvador hizo eso. El abismo llama al abismo. Como el muchachito del que yo siempre hablo, comiéndose los borradores de los lápices y el pedal de la bicicleta. Él necesitaba azufre. Y mientras había algo allí adentro para desear azufre, vehementemente, tenía primero que haber azufre en alguna parte. Tenía que haber azufre antes que él tuviera el deseo vehemente. Y eso, el azufre lo proyectó a él. Y entonces él regresó al azufre. 37. De esa manera es Dios un salvador. Y tenía que haber algo perdido para que él lo salvara, para hacerlo a él un salvador. Eso es todo lo que está haciendo, manifestando a Dios. Todo, todo está en él. No en un predicador, no en una iglesia, no en una organización, sino en Dios, para que la elección pudiera permanecer perfecta. ¿Ven? Es en él. Sí, la luterana. 38. Y entonces vemos esta separación. Esa fue la de Abraham y Lot. Ellos eran hermanos, pero Lot era un pensador carnal. Él siempre estaba buscando alguna cosa grande, algo con mucho oropel en ello. Al igual que un mono, como yo dijera, siempre alargando la mano hacia cosas brillantes. Ese espíritu no ha dejado a la gente de hoy día. Ellos alargan la mano para... Ellos llegan a la ciudad y no van a venir a una pequeña choza como esta, ¿ven? Ellos quieren la iglesia más grande que hay en la ciudad, el pastor más intelectual, en donde va la gente mejor vestida, en donde va el alcalde de la ciudad. Todavía es ese espíritu de Saúl. Realmente tenían la primogenitura para empezar, llamándose ellos mismos la iglesia, pero la perdieron porque la despreciaron.
Uno no puede hacer que esa gente se arrodille y clame y suplique a Dios y salga y tenga un servicio de sanidad y soporte la persecución del mundo, reciba el Espíritu Santo. Y ellos no harán eso. Ellos la desprecian. Ellos la llaman un montón de santos rodadores. Es exactamente lo que la Biblia dice que harían. Ellos lo hacen porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza, como el cuervo y la paloma. Las dos naturalezas. Ellos la hacen, la desean con vehemencia. Porque eso es lo que ellos son. Ellos nunca, nunca verán la otra. Porque no nacieron para ver eso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, con la lectura de su glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 39 al 45. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios, párrafo 39. Y el otro, uno no pudiera alejarlo de ello, porque es la elección de Dios. Él es nacido para ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Algo en él clama por ello. Oh, no, yo espero que esto llegue a un lugar en donde podamos. Ustedes puedan ver lo que yo quiero decir al coronarlo ahora. Abraham, recuerden, mientras ellos estaban asociados, la iglesia natural y la iglesia espiritual, ellos nunca recibieron la bendición. Jacob nunca fue bendecido hasta que él mismo se separó de Saúl. Y Abraham nunca fue bendecido hasta que él mismo se separó de Lot. Párrafo 40. Lot tenía sus propias reuniones de oración allá en su iglesia. Enseñaba a sus hijos e hijas y a ellos. Pero él vivía una vida tal, al grado que cuando empezó a hablar acerca del fin del tiempo, ellos se rieron de él. La misma cosa hoy en día. Cuando uno habla acerca de la sanidad divina y del poder de Dios y demás, ellos se ríen de ello. Es el mismo espíritu. Esos son los dos grandes espíritus que religiosamente tiene al mundo en control. El creyente y el incrédulo. El creyente y el manufacturado. El uno imitando al otro. Ahora, cuando Abraham mismo se separó, párrafo 41. ¿Se fijaron ustedes en Jesús al hablar de la venida, la segunda venida? Él dijo, como fue en los días de Noé, ellos estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero cuando él habló de los días de Lot, él nunca dijo nada al respecto, como los días de Lot. Eso es por revelación. Observen lo que sucedió en los días de Lot. Allí estaba Lot, allá en Sodoma, bien establecido, intelectual. Llegó a ser uno de los grandes hombres de la ciudad, el juez. Se sentaba a las puertas y juzgaba al pueblo. Su esposa pertenecía a todas las sociedades que había en la ciudad. Y sus hijas y todos ellos se casaron entre la celebridad, intelectuales, muy educados, inteligentes e ingeniosos. Y Abraham vivía en una tienda bajo un roble, pero un día ambos recibieron una visitación. 42. Y allá fue un predicador intelectual que predicó y los llamó a salir de él. Miren el mensaje, sal. Él le dijo a Lot. Y él nunca hubiera sido llamado a salir fuera si no hubiera sido por la misericordia de Abraham. Dijo, si yo puedo encontrar 50 hombres, ¿la perdonarás? Si yo puedo encontrar 30 hombres, si yo puedo, si yo encuentro 10, hasta allí él pudo llegar y él ni siquiera pudo encontrar 10 entre ellos. Con razón, como fue en los días de Noé, recuerden, Noé no era el tipo de la iglesia, Enoc lo era, quien no pasó por la tribulación, sino que fue traspuesto antes que la tribulación se estableciera. Enoc se fue al hogar, él no pasó por la tribulación. Noé pasó. Párrafo 43. Ahora, observen atentamente, ahora mientras avanzamos en esto, observen qué clase de señal recibieron Abraham y su familia. Ellos recibieron lo sobrenatural. Abraham. ¿Cómo sabía él que él era Abraham? ¿En dónde está tu mujer, Sara? ¿Cómo sabía él que él estaba casado
o que tenía una esposa, Sara? Ella está en la tienda. Ahora era un hombre sentado allí, comiendo carne, bebiendo leche y comiendo pan de maíz. Cuando, ¿en dónde está tu mujer, Sara? ¿Cómo sabía él esa cosa? ¿Cómo lo sabía él? Piénsenlo. Ustedes llaman, ustedes gente espiritual, permitan que esto entre en ustedes. ¿Cómo sabía él eso? Cuando él actuó como un forastero con polvo en su ropa. Y cuando Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, yo, un pronombre personal, yo, este hombre, Dios mismo dándose a conocer en carne. Dios, Abraham lo llamó a él Elohim. Yo te voy a visitar. Yo voy a cumplir mi promesa y según el tiempo de la vida, yo te voy a visitar y tú vas a tener ese niño del cual yo te hablé. Y Abraham tenía 100, Sara tenía 90. Párrafo 44. Y Sara, muy atrás en la tienda, había como unas 4 tiendas pequeñas. Y la tienda principal estaba atrás. Ella estaba escuchando detrás de las cortinas. Ella lo oyó y dentro de su corazón ella se sonrió. Dijo, yo, una mujer anciana de 100 años de edad, y mi señor, su esposo, mi señor ya anciano, y pensar que tendríamos deleite juntos otra vez como gente joven casada. Oh, ¿cómo pudiera ser? Y ella, ¿cómo? Que se rió, sonrió. Él tenía su espalda volteada hacia la tienda. Él dijo, ¿por qué se rió ella? Oh, hermanos, ahí lo tienen ustedes. Párrafo 45. Miren a la iglesia carnal predicándoseles el evangelio a ellos. Un moderno Billy Graham y ellos allá predicando el evangelio. Salí de ella. ¿Pero salieron ellos? No. Mucho, muy pocos. Observen al grupo de Abraham, el llamado a salir fuera. Ahora fíjense, y él le dio a él esta señal, y él le creyó a él, y él se desvaneció delante de él y se alejó. Oh, como siempre ha sido la separación, el llamado a salir. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje glorioso titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 60. Continuamos en los párrafos 46, dice, ahora estos dos espíritus, para no retenerlos a ustedes, me apresuraré ahora para llegar a mi punto que yo quiero que ustedes vean. Estos dos grupos se han estado asociando muy de cerca por todas las edades, desde el mero principio del tiempo, la iglesia natural y la iglesia espiritual. Ellas han estado a través del Antiguo Testamento. Ellas estuvieron a través del Nuevo Testamento y todavía están hasta hoy en día. 47. Ahora, hace como unos 2000 años, llegó a madurez. Y llegó a madurez en dos hombres. Uno de ellos, Jesucristo. El otro, Judas Iscariote. Ahora, Jesús asoció que en la venida, su segunda venida, estos dos espíritus serían muy diferentes que lo que ellos fueron allá en el pasado. Ahora, aquí es en donde yo quiero que ustedes se pongan sus vestidos de gloria. Estos dos espíritus van a ser diferentes, porque Satanás vino y vivió en un hombre que era un miembro de iglesia, Judas Iscariote. Vivió en la iglesia carnal y todo el tiempo era un amigo de la iglesia. Pero él entró y engañó, o mejor dicho, pensó que él estaba engañando a su hermano. Él entró y pretendió ser uno de ellos. Probó las cosas buenas de Dios. Se movió sin interrupción en el espíritu, aparentemente. Salió y predicó el evangelio y echó fuera demonios. Pero dentro de él, todo el tiempo, él era Judas para empezar. La Biblia dice, él nació el hijo de perdición. Párrafo 48. Ahora recuerden, allá en el pasado había una iglesia carnal, la de Esaú, los fariseos y saduceos. Pero observen a este hombre quien él mismo piensa que es solo un... Él estará de acuerdo con el mensaje por un tiempo, pero simplemente no quiere poner mucho sus manos en ello.
¿Ven esos espíritus? Jesús dijo, será tan semejante a la cosa real que engañará a los escogidos. Escogidos, si ustedes se fijan, si fuera posible, pero no es posible, ven, engañará. Ahora observen, no es solo la iglesia carnal, la de allá, la iglesia carnal común y corriente, el grupo de Saúl. Ahora tenemos el grupo judatariano, el cual es mucho más traicionero, mucho más traicionero, llegando hasta las meras manos de la bendición. Igual que en Hebreos 6 y 10, que dice, fueron hechos partícipes y gustaron de los poderes del siglo venidero y han hecho todas estas cosas. Sí, y luego si ellos han recibido el conocimiento de la verdad, y luego si ellos voluntariamente se apartan, voluntariamente. ¿Qué es eso? Tuvieron por inmunda la sangre del pacto en el cual ellos fueron santificados. Párrafo 49. Permítame darles a ustedes una ilustración. Aquí está. Aquí está un hombre. Él es un hombre, un buen hombre, buen muchacho. Él es llamado, él siente en su corazón que quiere ser un ministro. Muy bien. Él acepta a Jesús como salvador personal. Él es un buen muchacho. Nadie puede decir nada en contra de él. Después de un tiempo, viene el asunto de santificación. El hombre codicia cuando él mira a las mujeres. Él está en él, ¿ven? Y luego, la siguiente cosa, quizás él fumaba y él quiere fumar. Quizás él quiere apostar. Quizás él quiere hacer alguna cosa mala. Él sabe que no debería hacer eso. Así que él dice, oh Dios, aplícame la sangre de Jesús y santifícame. Y él es santificado. Él puede gritar, alabar al Señor y también hacer algunas cosas, salir y hacer cosas. Recuerden, Jesús dijo que ese tipo estaría allí en ese día. Muchos vendrán y dirán, Señor, ¿qué no profetizamos, predicamos? ¿Qué no echamos fuera demonios en tu nombre? Jesús dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Ven? Allí están ellos. Párrafo 50. Ahora observen esto ahora. Estamos llegando a dividir una centésima de una millonésima de un cabello, llegando a la mera orilla cortante del Evangelio. Amén. Más cortante que una espada de dos filos, cortando aún hasta partir el hueso y un discernidor. ¡Aleluya! Dios permite que penetre esto al fondo. Un discernidor de los pensamientos de la mente. Ese es el Evangelio. El poder de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta, es el Evangelio. Usted dice, la Biblia dice, eso es la palabra de Dios. Bueno, la palabra hecha manifiesta es el Evangelio. El Evangelio no llegó a nosotros por la palabra solamente, sino por el poder y las demostraciones del Espíritu Santo para demostrar el poder hacer vivir el Evangelio. Párrafo 51. Cuando yo fui a la India, el arzobispo de la iglesia metodista salió y dijo, Señor Branham, nosotros no queremos saber nada acerca de un misionero. Nosotros sabemos más respecto a la Biblia de lo que todos ustedes alguna vez llegarán a saber. Él dijo, nosotros éramos una iglesia y establecidos aquí 2000 años antes de que ustedes fueran una nación. Eso es correcto, pero dijo, nosotros oímos que Dios los ha visitado a ustedes y ha traído un don que puede hacer vivir esta Biblia. Dijo, eso es lo que nosotros estamos interesados. ¡Oh, hermanos, ven! Ese hombre era un hijo, no un nieto, como dijo David. Ven, nosotros queremos saber, ¿es verdad? Yo dije, seguro que es verdad. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 52. Ahora, fíjense en él, la iglesia natural persiguiendo a la iglesia espiritual. Ahora, nos damos cuenta entonces que Judas estaba pretendiendo ser un hermano, y luego maduró y finalmente llegó a un clímax. Ahora, observen a este joven predicador. Él llega a un punto en el que dice, Señor, yo he estado mirando a las mujeres, yo no debería hacer eso, yo he estado, tú sabes, en cierto modo, haciendo las cosas del mundo, yo no debería hacer eso, yo he estado gastando mi dinero en las carreras de caballos, yo no debería hacer eso, yo he estado yendo todas las noches a los cines, yo no debería hacer eso. Yo disfruto aún de fotografías vulgares y cosas como esas. Yo tengo fotografías vulgares clavadas con alfileres en mi cuarto. Yo no debería hacer eso.
esas cosas son del mundo. ¡Santifícame, Señor! Y el Señor dijo, muy bien, yo haré eso. Él aplica la sangre de Jesucristo y lo santifica. Párrafo 53. Entonces, cuando él hace eso, una noche él va pasando y oye algo. Él va allá y escucha. Él oye del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Entonces lo examina. ¡Oh, qué cosa! ¿No es eso maravilloso? Pero espere, eso arruinaría a mi ministerio si yo predicara eso. Eso haría que mi mamá me corra de la casa. Ellos me echarían fuera de mi iglesia si yo alguna vez entrara en eso. ¡Oh, es mejor que me aleje de eso! Pero lo voy a examinar. Sí, esa es la verdad. La Biblia dice, párrafo 54, tenemos un minutito más. Bueno, como un cierto ministro famoso conocido mundialmente, recientemente fue encontrado por un hombre que estuvo conmigo en Puerto Rico, arrodillado, hablando en lenguas, en Londres, Inglaterra, un hombre poderoso, uno de los más grandes evangelistas en el mundo hoy en día. Y este hombre, su hermano estando aquí conmigo, un hombre lleno del Espíritu, corrió hacia él y dijo, ¡oh, hermano, eso es! Él dijo, yo sé, pero mira, déjame decirte algo. Él dijo, ¡predícalo ahora! ¡Predícalo! ¡Esta es la hora! Con tu influencia, tú pudieras sacudir el mundo. Él dijo, no, yo no puedo predicarlo, ¿ves? La iglesia me rechazaría. Yo no pudiera predicar eso. Yo no pudiera hacerlo. ¡Oh, hermano! Los que han sido santificados y han llegado a recibir el conocimiento de la verdad, la examinan, ven que está correcta y se alejan crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, avergonzado del Evangelio. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios obrando entre su iglesia. Pero ellos dijeron, yo no pudiera hacer eso. Este hombre dijo, ellos pensarían que soy pentecostal. Ellos me harían. Él dijo, mi reputación sería arruinada. Oh, hermano, yo no tengo ninguna reputación. Yo estoy pensando acerca de la de él, la reputación de él. Esa es la única. Un minutito más. Pero ven cuán cerca ellos pueden llegar a ello. Como ustedes saben, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Una cosa que lo santificó y lo sacó del mundo y trató de ponerlo aquí en esto. Y luego él mira en ello y tiene un conocimiento de ello. Al alejarse de ello, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice la Biblia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues mía es la venganza, dice el Señor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo y mayor castigo, aunque digno un ministro? El que pisoteare la sangre de Jesucristo bajo sus pies después de haber recibido el conocimiento de la verdad y la ha tenido por inmunda. Amén. Gloria a Dios, vamos a concluir por el tiempo, mis amados hermanos. Podríamos continuar, pero es el tiempo. Si Dios permite, mis amados hermanos, continuaremos el día de mañana con este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, vamos a despedirnos. Gracias, amados Padres Celestial, por esta gran oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has brindado en esta tarde y noche, Señor. Tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, Padre amado, es tu palabra, es vida eterna, Padre, que nos llevará a vida eterna, Señor. En esta tarde queremos decirte muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la cena. Señor, guárdanos, por favor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura y con este compañerismo, Señor, que tú nos enviaste en este último tiempo. Un mensaje glorioso que estaba oculto para eso, aquellos grandes eruditos en ciencia y tecnología. Aquellos eruditos, Señor, que debían conocer como
como llamados cristianos deberían conocer un mensaje de Apocalipsis 17 que estaba en misterio, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando tú comienzas a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así tú lo anunciaste a los siervos, los profetas, oh Padre. Y eso se ha cumplido. Nuestro profeta mensajero se fue de la cena, pero nos ha dejado este alimento espiritual para vuestras almas, Señor, que nos llevará a vida eterna. Y así de esa manera, Señor, cumplir tu promesa, la última promesa de Apocalipsis 10:8 al 11, donde te debemos profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos. Pedimos, Señor, que tú nos unjas a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermana, hermana Edith. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Rosalía. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por